Buenas tardes. Comenzamos el pleno ordinario 1/2020 correspondiente a este primer mes de enero. Previo a que iniciemos el orden del día del pleno, tenemos dos declaraciones institucionales, las cuales, pues, en la primera de ellas es del colectivo de personas con discapacidad Cota Cero, los cuales, pues, creo que todos los grupos de esta corporación le agradecemos en este caso que se encuentren hoy con nosotros en el salón de pleno. Y es una declaración relativa a la persona, al apoyo de las personas con discapacidad. Con posterioridad le damos la palabra y en este momento le damos a la señora secretaria para que la lea la declaración institucional. Declaración institucional dirigida por Juan Romero Cruz, presidente de Cota Cero, en el que se señala: distinguida alcaldesa, por la presente venimos a solicitar la adhesión de su ayuntamiento a la declaración institucional que seguidamente le proponemos. Según los últimos datos aportados por el INE de 2008, el 8,5% de la sociedad presentan algún tipo de discapacidad. Esto supone que a día de hoy más de 4 millones de personas se encuentran en esta ignominiosa situación. Ciudades con falta de accesibilidad, tratamientos con copago farmacéutica, dificultad extrema de acceso a productos ortoprotésicos y o a tratamientos médicos y rehabilitadores, limitaciones de acceso a bienes y servicios por cuestión de renta, etcétera. Es decir, un sinsentido que exige la mediación de un poder superior que vele por los derechos de los más desfavorecidos y garantice su dignidad en un plano de estricta igualdad con el resto de ciudadanos. Si tenemos en cuenta, la edad media de las personas con discapacidad se encuentra en 64,3 años, que en España se está invirtiendo la pirámide poblacional, por lo que cada vez tendremos más mayores y que, en consecuencia, la discapacidad también sobreviene con la edad. Que el entorno más inmediato de la discapacidad y mayores, como lo es en el ámbito familiar, también se encuentra afectado. Es evidente que nos estamos refiriendo a un colectivo muchísimo más importante, como más que presumiblemente se pondrá de manifiesto en los nuevos datos del INE prometidos para principios del 2020. Todo esto nos invita a realizar una reflexión y, sobre todo, a poner en valor la extraordinaria dimensión de las secciones de protección de personas vulnerables del Ministerio Fiscal español como empoderamiento para nuestros ciudadanos más desfavorecidos, que son, obviamente, los que más lo necesitan en nuestra sociedad. La Constitución de 1978 dio una configuración nueva al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de sus funciones en el proceso penal. El artículo 124 del texto constitucional pone especial énfasis en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables, entre ellas las personas con discapacidad, artículos 49 y 50. En estrecha relación con el mandato a que todos los poderes públicos hace el artículo 9.2 de dicho texto para que promuevan condiciones de libertad y de igualdad para todos los ciudadanos y remuevan los obstáculos que impiden o dificulten que éstas sean reales y efectivas. Los esfuerzos de los distintos poderes públicos sostenidos durante estas últimas décadas han conformado una realidad nueva con crecientes espacios de libertad para todos los ciudadanos, que han visto ensanchado su horizonte de desarrollo de derechos, de dignidad y de su personalidad. A ello ha contribuido la renovada institución del Ministerio Fiscal en esta otra manera de ser fiscal, no actúa ante los tribunales penales, sino fuera de ello ante la jurisdicción civil. Es más, actúa
ante las distintas administraciones, la estatal, la autonómica y la local, así como ante el ámbito privado, al objeto de señalar aspectos, hechos o circunstancias que puedan estar limitando los derechos de las personas vulnerables. Pero en modo alguno se trata de denuncia o querella, ni siquiera de demanda. Son escritos realizados a instancias de particulares, asociaciones, etcétera, en la que se advierten incumplimientos o insuficiencias que se pueden solventar de forma eficiente. Tiene el Ministerio Fiscal para ello un instrumento muy útil, las denominadas diligencias informativas, que pueden concluir con un decreto cuando se refieren a hechos o personas individuales o con un dictamen si se refieren a un fenómeno o situación abstracta y generalizada. En la mayor parte de los casos, tanto la Administración receptora del decreto del fiscal como las entidades privadas o los particulares asumen sin dilación y sin problema la propuesta y esta se lleva a cabo para satisfacción de todos. A modo de ejemplo, el Centro Deportivo Municipal de Poniente Sur, en Córdoba, que se inaugura en 2010 con importantes problemas de usabilidad, lo que originó el primer decreto del Ministerio Fiscal Español a favor de la accesibilidad de 23 de septiembre de 2011. Esta actuación se enmarcó en el informe anual del CERMI de 2013 a la ONU como ejemplo de buenas prácticas en España. Las diligencias informativas abiertas sobre guardas de hecho, situación a la que la ley concede amplias facultades de actuación, artículo 304 del Código Civil, sin tener que acudir al procedimiento judicial de incapacitación. O el asunto de las participaciones preferentes, que curiosamente en Córdoba todas las personas mayores de 65 años afectados fueron las primeras en toda España en recuperar sus inversiones y que nadie hizo mención a la intervención del Ministerio Fiscal para su satisfactoria resolución. O la accesibilidad en el Gran Teatro de Córdoba, que suponía un reto sin igual al tratarse un edificio singular del siglo XVIII, especialmente protegido y de las que todos ahora se felicitan, pero que no hemos visto en prensa reconocimiento alguno a quien realmente hiciera posible su reparación con su determinación, tenacidad y saber hacer. Esto no es más que el funcionamiento normal de las instituciones que evita la judicialización de los casos y el conflicto, que de este modo se torna en cooperación y colaboración. No se debe ocultar que no fue fácil consolidar estas secciones no penales dentro de una institución que gravita casi al 100% en torno al proceso penal, ámbito al que la ciudadanía asocia su labor. Se consolidó y se ha venido manteniendo por el empeño de los sucesivos fiscales generales que han entendido que esta faceta pertenece al Ministerio Fiscal tanto como a la faceta penal. No obstante, lo anterior sí puede detectarse algún trato desigual, como es el hecho de que no se cuente aún con una fiscalía de sala en esta materia, máxime cuando el colectivo que abarca no puede ser más numeroso, colectivo especialmente vulnerable que precisa de un plus de protección de los poderes públicos en sintonía con lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la Constitución. La creación de la Fiscalía Sala de Discapacidad y Mayores está anunciada en el Real Decreto 255/2019 de 12 de abril, por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes. Pero aún no se ha creado de modo efectivo, ni existe previsión de dotación, esto es, que lleve aparejada su correspondiente memoria económica y la adscripción de fiscales adjuntos como el resto de fiscalías de salas penales. La creación meramente nominal supondría una falacia y una estafa más a las expectativas de los afectados habidos de justicia y dignidad. El Ministerio Fiscal carece de presupuesto propio. Es el Ministerio de Justicia el que tiene la capacidad presupuestaria, en consecuencia, quien debe asumir el reto. Por ello, a fin de consolidar la protección por el fiscal de los derechos de las personas con discapacidad en ámbitos no penales, se solicita a la Fiscalía General del Estado en cuanto al diseño y al Ministerio de Justicia en cuanto a su presupuesto y financiación la creación y dotación efectiva de la Fiscalía de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores. Recordemos los preceptos más relevantes. Artículo 124.1 de la Constitución. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tienen por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante esto la satisfacción del interés social.
Artículo 9.2 de la Constitución. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Artículo 49 de la Constitución. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestará la atención especializada que requieran y lo ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. Por todo ello, el excelentísimo Ayuntamiento de Priego de Córdoba resuelve adherirse a la propuesta de la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad, Cota Cero, aprobando esta declaración institucional en el día de hoy, con el firme propósito de que sirva de inspiración al resto de administraciones públicas y privadas que persigan, al igual que nosotros, un bien mayor para nuestra sociedad mediante la consolidación de esta iniciativa. La división de poderes es el principal soporte de una sociedad avanzada que pretende mirar al futuro con determinación y esperanza. Firmado por el presidente de Cota Cero, en el que se señala que en la confianza de que resulte del agrado y atentamente lo firma en Lucena a 14 de enero del 2020. Pues muchas gracias. Le damos la palabra en este caso a los representantes de Cota Cero que querían mostrar su agradecimiento por la aprobación en el pleno. Buenas noches. Perdonad que os dé la espalda, pero como veis no hay otro remedio. Y, por cierto, que la espalda no es lo mejor que tengo. Bueno, hoy es un día muy importante para las personas con discapacidad. Hoy el Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha decidido sumarse a la campaña promovida desde Cota Cero en apoyo a la sesión de protección de la discapacidad del Ministerio Fiscal. No podemos por menos que reconocer y agradecer la valentía con la que esta ciudad afronta los retos que implica la discapacidad y la forma con la que se posiciona a la vanguardia de la defensa de la igualdad. Mil gracias por esta declaración institucional de apoyo, que nosotros haremos llegar a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio de Justicia para que sea una realidad lo antes posible. Bueno, como ya le he dicho a la alcaldesa, queríamos habernos hecho una foto, que veamos que no es posible. Y pues nada más, que muchas gracias por todo y pues sobre todo por la empatía que habéis demostrado. Muchísimas gracias en nombre de la corporación y continuamos el orden del día. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, continuamos en este caso. Por parte de todos los grupos políticos de la corporación, se ha firmado una declaración institucional teniendo en cuenta la situación que está viviendo en el sector agrícola en general y también en el sector del olivar, que es el que más nos afecta directamente, y aprovechando el pleno de hoy creo que era importante realizar esta declaración por parte de todos los grupos por unanimidad. Los grupos políticos de la Corporación Municipal, el excelentísimo Ayuntamiento de Priego de Córdoba, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadano, ante la dura situación que están viviendo nuestros agricultores de forma unánime, manifiestan el total apoyo a las demandas, campañas y reivindicaciones del sector olivarero, principal motor económico de nuestra tierra, ante el bajo precio del aceite de oliva, así como de los demás productos hortofrutícolas, los cuales llevan años sufriendo los altos costes, llegando hoy a una situación insostenible ante las amenazas continuas en su rentabilidad, costes superiores a la producción, aranceles, importaciones incontroladas, etc. En nuestra comarca es de todos conocido la imposibilidad de cubrir los costes de producción. La situación actual está llevando a la ruina a muchas familias que dependen exclusivamente de la agricultura. La agricultura genera riqueza y empleo, contribuyendo a evitar la España vaciada. Por muchas medidas que intenten poner desde todas las administraciones, si no se revierte la situación y se apuesta por la rentabilidad de las explotaciones agrícolas, protegiendo y defendiendo al sector, no podremos mantener la población en los pueblos de Córdoba, Andalucía ni España. La crisis actual de la agricultura es un problema de Estado y así lo debemos tratar, con un diálogo continuado entre las instituciones y las organizaciones agrarias.
No podemos olvidar que la última campaña agrícola generó 16,4 millones de jornales y el valor de las exportaciones de heno en noviembre de 2019 superó los 2.000 millones de euros. Por tanto, no podemos dejar morir nuestro mundo rural. Por todo ello, y mediante esta declaración, manifestamos nuestro total apoyo a las organizaciones agrarias y a todos los agricultores y agricultoras. Dar traslado de estos acuerdos a las organizaciones agrarias UPA, SAJA, COAG y a la Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía y Gobierno Central. En pliego de Córdoba, 30 de enero de 2020, firmado por todos los grupos de esta corporación municipal. Esperemos que todo esto sirva para algo. Y ahora comenzamos el pleno ordinario. En primer lugar, la parte resolutiva. El número uno es el expediente 2376, que es la aprobación de las actas anteriores. Se ha estado consultando, vamos a dejarla sobre la mesa para que puedan verla el Grupo Socialista y en el próximo pleno intentaremos aprobar todas las actas que quedan pendientes. El número dos es el expediente 12.774, solicitud de licencia de obra. Este expediente se retira porque se incluyó mal en el orden del día, como estuvimos comentando en la Junta de Portavoz. Pasamos al número 3, que es el expediente 11.634 de 2018, solicitud de licencia de obras para la instalación fotovoltaica para autoconsumo en Avenida de España 30. Y tiene la palabra su presentación la presidenta de la Junta de Hacienda. Gracias, alcaldesa. Pues la Fundación Arjuna Valera solicita la bonificación del ICIO de la licencia de obras para la instalación de fotovoltaica de autoconsumo. Se propone al Pleno que la aplicación de lo dispuesto del apartado 2 del artículo 4 de la Ordenanza Fiscal número 4, que es la que regula el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, se conceda al interesado la bonificación correspondiente al 25% del ICIO por considerar que concurre la circunstancia de índole social por la actividad que se desarrolla. Y en aplicación del apartado 5 de este mismo artículo 4 de la Ordenanza número 4, que regula el ICIO, concede la bonificación del 50% por la incorporación de sistemas de aprovechamiento térmico eléctrico de la energía solar para el autoconsumo. Este 50% está condicionado aún por la aportación correspondiente de la homologación de los colectores que han instalado. Ambos porcentajes son de aplicación simultánea, por lo que la bonificación propuesta es de un total del 75% del ICIO correspondiente a la solicitud de licencia de obras que han solicitado. Este expediente pasó por la Comisión de Urbanismo y fue dictaminado por el Grupo Popular, el Grupo Socialista y, en este caso, por parte de Ciudadanos, que no pudieron asistir a la comisión. El Grupo Socialista mantiene el voto. El Grupo Popular entiendo que es el mismo, se entiende aprobada esta solicitud de bonificación. Pasamos al número 4, que es el expediente 11.398 de 2019, que es una relación de cambio de representantes de los grupos, creo que por parte del Grupo Popular. Sí, la propuesta que se trae es simplemente un intercambio de Vanessa, que pasaría del Alcalá de Zamora al Patronato de Rubio Chavarrí, y del mismo modo, pues el concejal José Guzmán pasaría de Rubio Chavarrí al Patronato de Alcalá de Zamora. Sí. ¿Y hay una propuesta también por el Grupo Socialista? Sí, en este caso el cambio de Carmen Sánchez en la Secretaría de Grupo por Toni Musa. Sí, bueno, la justificación, como no se cambian las condiciones, no hay absolutamente nada en este expediente. Son dos temas de pleno de organización y se entienden presentadas y aprobadas por el pleno. De acuerdo, me dice la secretaria que el alta de todos será a partir del día 1. Continuamos. Número 5, el expediente 22.200, modificación para 2020 de la ordenanza fiscal número 15, reguladora de la tasa por el uso del servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros en autobús. Y para presentar esta ordenanza fiscal, tiene la palabra la concejala de Participación y Transporte, Mercedes Siller. Gracias, alcaldesa. La propuesta que se formula es para la modificación de la ordenanza fiscal número 15, reguladora de la tasa por el uso del servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros en autobús, en la que se propone incluir desplazamientos para Feria Real, Agropriego y las siguientes aldeas: Esparragal, Genilla, Lagunilla, Zamorano, El Cañuelo y Azores.
Por razones de interés social se considera acreditado, aún sin cubrir gastos, y además cuenta con el informe favorable de intervención. De la misma manera ha sido dictaminada también por la Comisión de Hacienda. Ratificamos por el voto. El Grupo Socialista se reservó el voto, creo, ¿verdad? Sí, entiendo. El Grupo de Ciudadanos. A favor. Gracias, Grupo Socialista. Tiene la palabra. Sí, no, gracias, señora alcaldesa. No, del Grupo Socialista, la abstención en este tema, porque no sé si recuerdan que todavía estamos esperando saber si necesariamente era necesaria la autorización de la Junta de Andalucía para el cambio de los trayectos. Se nos dijo que habían hablado por teléfono y que telefónicamente le habían dicho que posiblemente pues que no era necesario, pero entendemos que a un nuevo trayecto la legislación en ese sentido dice que hay que pedir la autorización previa. Entonces no nos queda claro en ese aspecto jurídico si es necesario o no es necesario. Como le comentamos por teléfono, es verdad que no tenemos una comunicación por escrito, nos dijeron que no era necesario. De todas formas, podemos solicitar unir al expediente que nos hagan la comunicación por escrito para que todos tengamos como natural la seguridad jurídica sobre esta cuestión. De todas formas, si les parece, vamos a dictaminar el expediente con independencia de que solicitemos por parte de Secretaría la documentación correspondiente, que podamos como natural tener el expediente completo si es necesario esa autorización. Nos dijeron que no, por eso es por lo que hemos continuado con la tramitación de la ordenanza. ¿De acuerdo? Pues entendemos que con el voto a favor y abstención del Grupo Socialista y la condición, en este caso, de incluir esa petición a la Consejería de Fomento. Pasamos al número 6, que es el expediente 22.252, que es la modificación de la ordenanza fiscal de precio público de la entrada de sesiones y uso del Teatro Victoria. Y tiene la palabra el concejal, la concejala de Cultura. Muchas gracias, alcaldesa. La modificación de esta ordenanza se basa en el lenguaje inclusivo de la misma. Sí. Bueno, Esta ordenanza también ha sido dictaminada por todos y la abstención del Grupo Socialista. ¿O la voto a favor? Del a favor. Inclusivo. De acuerdo, pues se entiende aprobada por unanimidad. La siguiente ordenanza, el siguiente expediente, el número 7, es el expediente 22.358, modificación de la ordenanza fiscal número 23, reguladora de precio público de la venta de productos de prestación de servicios realizado por el Servicio de Turismo. Tiene la palabra, en este caso, Juan Ramón Valdivia, como concejal de Turismo. Gracias, alcaldesa. La propuesta que se hace de modificación de esta ordenanza número 23, que es la reguladora del precio de todo lo que tiene que ver con turismo, es, primero, al igual que el resto de las 39 ordenanzas, la modificación en cuanto al lenguaje inclusivo y, por otra parte, adaptar a dos realidades. La primera es que las carnicerías reales, que actualmente tiene un precio de 1,50 €, y creemos, y así nos lo demandan los propios turistas, que es un precio demasiado elevado para lo que muchas veces hay en el monumento, y se baja a 0,50 €, porque además se suma una circunstancia, y es que el Gobierno andaluz ha conseguido una subvención de 59.000 € para la reforma de las carnicerías reales, que tenemos que ejecutarla de aquí al 30 de junio. Por tanto, se considera que esta entrada, que es prácticamente simbólica, sigue incluido la entrada a las carnicerías reales dentro del bono turístico, esta entrada es más que suficiente para la situación en la que va a estar las carnicerías reales durante estos meses. Y por otra parte, como decía, hay otra segunda realidad, y es que la entrada al castillo, se diferencian dos posible entrada al castillo. La primera es una entrada simple, que costaría lo mismo que cuesta hasta ahora mismo, que es 1,50 €. Y lo segundo es una entrada al castillo más experiencia de realidad virtual. Como ahora se dirá en el presupuesto y como se ha dicho en algunas otras reuniones hablando de los fondos FEDER, se van a preparar una experiencia de realidad virtual en la segunda planta de la Torre del Homenaje, y por tanto ya modificamos la ordenanza número 23 para que en cuanto que esas infraestructuras estén disponibles para que los visitantes las disfruten, podamos ya ejercer ese cobro y ese ingreso por parte del Ayuntamiento cuando los visitantes hagan la experiencia de realidad virtual que va habilitado en los fondos FEDER. Repito que sería una entrada simple al castillo, 1,50 €, y si es castillo más experiencia, 3 €. Así que la propuesta también cuenta con el informe favorable de intervención y fue dictaminado por la Comisión de Hacienda. ¿Se mantiene el posicionamiento de la Comisión de Hacienda, Grupo de Ciudadanos y Grupo de Socialistas?
Muy bien. El Grupo Popular entiendo que a favor. Entonces, se entiende aprobada con la abstención del Grupo Socialista, voto a favor de Ciudadanos y Grupo Popular. El número 8, expediente 1218 de 2020, es un reconocimiento extrajudicial de créditos que también pasó por la Comisión de Hacienda y también se dictaminó. Tiene la palabra en este caso el presidente de Hacienda. Bien, este expediente es uno de los varios que traeremos durante el ejercicio 2020 para reconocer facturas que porque no había partida o por exceso de crédito o porque no han seguido el trámite correspondiente, el reparo que normalmente cuando hay algún problema lo repara la alcaldesa, lo levanta la alcaldesa, en este caso, por no haber crédito, lo levanta el Pleno. Es una cantidad pequeña, 39.275,17 € y también cuenta con los informes, por supuesto, favorables y fue dictaminado, en este caso, por unanimidad en la Comisión de Hacienda. De acuerdo. ¿Se mantiene el sentido del voto? Y llegamos al punto 9, que es el expediente 1390 de 2020, proyecto de presupuesto general del excedentísimo ayuntamiento y sus organismos autónomos para el ejercicio 2020. Para la presentación del expediente, tiene la palabra el presidente de Hacienda, Juan Ramón Valdivia. Bien, muchas gracias, alcaldesa. Inicio la presentación del expediente. Quizá, como ya hemos defendido en muchas ocasiones, más importante que tiene un ayuntamiento durante todo el ejercicio. Sí, voy a utilizar una serie de medios audiovisuales para facilitar y para que las personas que nos estén viendo puedan tener a su disposición toda la información que voy dando, porque son muchos números, son muchos datos y para las personas que nos vean va a ser mucho más cómoda esta presentación que se está simultaneando por telepriego y que sí, le pido disculpas a las personas que están en el público. Porque van a verlo en una pantalla muy pequeña, ahí en la silla de nuestra compañera Inés, y a los compañeros, al resto de compañeros, sí lo van a ver en esta pantalla completa. Como decía, el proyecto de presupuesto es un proyecto de gran importancia. Este equipo de gobierno que entró a gobernar en el mes de junio, prácticamente no había pasado un mes y ya empezamos a hablar de todo el proyecto de presupuesto, y desde el mes de julio hasta este mes de enero pues han pasado muchas horas de trabajo, no solamente por parte de la política, sino también por parte de los técnicos municipales, a los que quiero empezar la introducción dándole las gracias. Está con nosotros la interventora municipal, pero también el gran protagonista de este presupuesto es nuestro técnico de Hacienda, anterior interventor accidental. Creo que gracias a su trabajo hemos podido traer el presupuesto, no en el compromiso, que era de traerlo en el año anterior, pero sí en el primer pleno ordinario del año 2020. Y, por tanto, ahí dejo ese objetivo, ahí dejo ese reto de que el presupuesto del año 2021 podamos traerlo en el pleno ordinario del mes de diciembre. En cuanto a las cantidades que se registran en este presupuesto, la cantidad de gastos es de 19.865.374 frente a una cantidad de ingresos superior, 130.000 € superior, y eso es debido a que la previsión de ingresos de la mercantil Servicios Públicos de Priego sí consolida en este caso como ingresos. Por eso este descuadre en positivo, en superávit, en cuanto al presupuesto municipal. El presupuesto cuenta con 70 documentos dentro del expediente y algunos de ellos han sido elaborados, como he dicho, por la señora interventora y por el técnico de Hacienda, y recogen una serie de datos que creo que son interesantes para la ciudadanía, como el primero es el que este presupuesto, este proyecto de presupuesto cumple con la regla del gasto y nos marca un techo de gasto de casi 17 millones de euros. Otro dato que es interesante es el que a final de este año, al 31 de diciembre del año 2020, se prevé que la deuda municipal esté en 7.646.000. Es decir, la deuda del ayuntamiento estaría en torno al 43,96%. Los datos que ven un poco más abajo es el límite de endeudamiento que el Estado o que la norma nos marca para los ayuntamientos, que debe ser inferior al 75%, y como ven, no llegamos al 44%, por tanto, el Ayuntamiento de Priego tiene un buen estado de deuda. La mayoría de los préstamos que tenemos suscritos a largo plazo, como ahí ven, eran en un origen 14.222.301 €. Esto, sumado con los 7 millones de euros de remanente negativo de tesorería, dan los 21 millones de euros de deuda que encontramos en el año 2011. Frente a esa cantidad, a los 7.646.000, este es el gran avance en cuanto al control del gasto que se ha hecho en este ayuntamiento en los últimos 8 o 9 años.
En cuanto al informe de intervención, recoge tres conclusiones fundamentales. La primera es que existe un equilibrio presupuestario, tanto en el presupuesto del Ayuntamiento como en el de los organismos autónomos, que estos son los patronatos, que se finaliza en este año 2019 un plan de reducción de deuda que se aprobó en el año 2014 y un plan de reducción de deuda que es la primera vez que no solo se cumple, sino que además se supera las expectativas y llegamos a ese 43,91% de endeudamiento. Y después el expediente se adecúa en todas las exigencias legales que el procedimiento demanda, de ahí los 70 documentos que tiene este expediente. En cuanto, entrando un poco más en detalle, el presupuesto de ingresos que viene recogido en este ayuntamiento, como digo, este presupuesto tiene un superávit con respecto a los gastos. En cuanto al presupuesto del ayuntamiento, el 42% corresponde a transferencias de otras administraciones, fundamentalmente Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía y también Fondos FEDER. El resto, 36,5%, tiene la importancia de que son nuestros impuestos indirectos, los impuestos que directamente tramitamos, ya sea a través de nuestras jefaturas de ingresos o a través de Hacienda Local. Y hay un dato que sí me gustaría reseñar, que es el de los pasivos financieros, que solamente supone un 5,2%. Es decir, el Ayuntamiento de Priego se financia solamente en un 5,2% debido a la aportación de los bancos. En cuanto al presupuesto de gasto, el 40% corresponde al personal, es la partida de mayor gasto, como ha sido habitual en los últimos presupuestos, y el 30% corresponde a los gastos de bienes corrientes. Los pasivos financieros, en este caso, solamente suponen un gasto de un 6,7%. Reitero que ni los bancos son la base de este presupuesto, ni los bancos son la mayor carga de gasto dentro de este presupuesto. Y después las transferencias corrientes que nosotros realizamos a otras entidades también tienen una importancia de prácticamente el 8,4%. Hay un dato importante a reseñar en este presupuesto y es la propuesta de suscripción de un préstamo para realizar inversiones. He querido detallar estos datos que tienen ustedes en la pantalla porque el que nosotros estemos en un porcentaje de endeudamiento pequeño, como un 43,96%, y que pretendamos suscribir un préstamo para inversiones de 1.033.691 euros, no implica que nosotros vayamos a aumentar el endeudamiento del ayuntamiento. Y lo explico con los datos que tienen en sus pantallas. Para el año 2020 se prevé este préstamo de aproximadamente 1.033.000 euros, como he dicho, y en el año 2019 se suscribió en el mes de noviembre otro préstamo para inversiones de 756.000 euros aproximadamente. Estos dos préstamos suman una cantidad cercana al 1.800.000 euros y en la amortización que se realizó en el año 2019 y la que se prevé amortizar en el año 2020 suma los 2.800.000 euros. Eso significa que aunque suscribamos el préstamo que se suscribió en noviembre y el que preveemos suscribir en 2020 con la amortización de capital que se siguen preveyendo en 2020 y la que se hizo en 2019, el Ayuntamiento aún así reduciría deuda en 1.050.000 euros. Por hacer un resumen muy general, si siguiéramos a este ritmo, si suscribiéramos un préstamo de 1.000.000 euros todos los años, tardaríamos de años en eliminar completamente la deuda, aun con ese préstamo para inversiones, que es el más importante que se ha suscrito en los últimos años. Quería dejar claro esta diapositiva porque, aunque el préstamo sea importante, el Ayuntamiento de Priego va a seguir amortizando deuda en el año 2020. En cuanto a las líneas estratégicas que se han realizado, las líneas estratégicas que se han seguido para desarrollar este presupuesto, el primer documento que hay en el expediente 1390, que es el expediente de presupuestos, es el resultado de la encuesta participativa que se realizó durante los meses de julio, agosto y septiembre, para saber cuáles eran los intereses de las personas, cuáles eran los intereses de los prieguenses. A partir de ese presupuesto participativo se ha desarrollado el proyecto de presupuesto. Las líneas son las que ahí pueden ustedes ver, son 2.375.000 euros en inversiones. Este dato lo corregiré a continuación porque hay una serie de remanentes del préstamo 2019 fundamentalmente y de los fondos EDUCI que supera bastante esa cantidad, una gran ejecución de los fondos europeos, un cambio hacia una ciudad más sostenible y una gran apuesta por hacer crecer nuestros eventos más representativos, que ahora después lo entenderán. En cuanto al presupuesto del Ayuntamiento, como decía, en este presupuesto se plantean 2.375.855 euros de inversiones, de los cuales 1.033.000 son vinculados al préstamo que suscribiríamos en el año 2020 y que intentaremos que se suscriba lo antes posible. Esperemos que sea para el mes de marzo.
En cuanto a los objetivos que recogen estas inversiones, tenemos una renovación del parque móvil con un renting para vehículos que sean eficientes e incluso que puedan tener etiqueta eco, cargadores eléctricos para esos vehículos y la compra de dos vehículos, que a estos 7.000 euros que ustedes ven ahí se le suman los 18.000 del plan de concentración y empleo del año 2019, que se incorpora como remanente y, por tanto, podremos comprar dos vehículos. La remodelación de la jefatura de la Policía Local. Hay 256.000 euros planteados en este presupuesto y 80.000 que corresponden al préstamo 2019 y que podremos finalizar este proyecto que se diseñó en el mandato anterior. La piscina municipal, que en este presupuesto llevan 100.000 euros y se vinculan los 300.000 euros del préstamo del año 2019. Con estos 400.000 euros sí se podrá hacer una primera fase con sentido, porque esta primera fase implica un destierro y una consolidación de los taludes que supone esa cantidad. Por ello, una cantidad inferior no hubiera servido nada más que para hacer un agujero que probablemente no hubiéramos podido consolidar durante ni siquiera una semana. La siguiente partida importante es la ampliación y construcción de parques públicos con una dotación de 120.000 euros, 100.000 euros dedicados a parques en barriadas y aldeas y 20.000 euros para la reposición de parques ya existentes. Los 100.000 euros para nuevas infraestructuras de parques públicos. La mejora de los aparcamientos. Como saben, de este equipo de gobierno está trabajando en un plan de aparcamiento y ya los aparcamientos existentes, sobre todo el de Mercadona, el de Palenque, como el de Centro de Iniciativas Empresariales, se ha empezado por una limpieza profunda, en el caso del Palenque, que llevaba 16 años sin una limpieza con esa intensidad, y en el caso del Mercado de Abastos, del Centro de Iniciativas Empresariales, se ha puesto a disposición de todas las personas, sacando los coches que estaban dentro y habiendo una vigilancia. Para ese último aparcamiento también se propone en este presupuesto la instalación de una barrera de acceso y control para el aparcamiento. En cuanto a la vía urbana, hay otra inversión importante, 50.000 euros para la mejora de pavimentación y acerado en distintos barrios y aldeas. Y aquí hay una partida que, aunque la cantidad sea poca, porque 40.000 euros para adquisición de solares es una cantidad pequeña, sí es una partida suficientemente abierta, vinculada al patrimonio municipal del suelo, que siempre va creciendo conforme va evolucionando el año, que se van a destinar a la compra de solares. Sabemos que en muchas ocasiones hemos dicho que hay importantes solares que son muy interesantes para el interés público, algunos en aldeas y otros en calles con dificultad para el tránsito, pero sobre todo hay dos solares que son estratégicos para Priego, que se vinculará a esta partida la adquisición de los mismos. Uno es el solar para el centro hospitalario, para el CARE, ese compromiso que estamos seguros de que podremos en unos meses dar buenas noticias, y para la nueva estación de autobuses en la parte baja de la Darve, que cambiará completamente la disposición del acceso, sobre todo turístico, a Priego. Por tanto, esta partida, como digo, tiene 40.000 euros, pero esta partida preveo que en la liquidación del presupuesto del año 2021 veremos esta cantidad mucho, mucho mayor. En cuanto al medio rural, hay 30.000 euros en mejora de camino y 10.000 euros en las cubas de fitosanitarios, que ha sido una reivindicación de algunos grupos, de algunos partidos políticos y también de muchos vecinos de la aldea. En cuanto a otra enumeración de pequeñas inversiones que vienen recogidos en el anexo de inversiones, hay 10.000 euros de acceso al núcleo urbano, 5.000 euros para bateas de cabalgata, 13.000 euros para maquinaria del teatro, 10.000 euros para mejora en el ayuntamiento, 5.000 euros para reforma en el cementerio, 10.000 euros para reposición de alumbrado, 10.000 euros para mejora a los pisos de San Nicasio, 30.000 euros para climatización, no solamente de Fera, sino también de algunos edificios en aldea y en el propio edificio del ayuntamiento, 10.350 euros para cumplir un compromiso del concejal de deporte de realizar un tratamiento antideslizante a la pista cubierta para que se puedan desarrollar las competiciones con total tranquilidad, 5.210 euros para la necesaria reforma del ascensor del recreo y 10.000 euros para la adaptación de los repetidores TDT, que como saben, y sobre todo lo saben en la aldea, probablemente en unos meses tendremos que hacer esta adaptación para que no se quede ningún territorio de Priego sin adaptación a la televisión. 6.000 euros para mobiliario urbano. Hay otro apartado que he querido separar en esta exposición, que es el relacionado con los fondos europeos. Este año 2020 va a ser el gran año de ejecución de los fondos europeos, de los fondos FEDER, porque muchos de los proyectos se empezaron en el año 2019, se plantearon y se replantearon en el año 2019, se financiaron algunos de ellos con el préstamo del mes de noviembre del año 2019 y ahora en este año 2020 se podrán ejecutar bastantes partes de esta estrategia, pero siempre teniendo claro una cosa, y es que estas inversiones vienen financiadas con
estrategia europea viene financiada con un externo y, al igual que los préstamos, no tenemos el 31 de diciembre de 2020 como un límite para hacer estas inversiones, sino que podrán prorrogarse, y es importante que en este año 2020 iniciemos estos proyectos para que de aquí a 2023 los 6.250.000 euros de la estrategia FEDER estén completamente ejecutados. En cuanto al objetivo temático 2, para este año 2020 se prevé el desarrollo del sistema integrado de videovigilancia. El objetivo temático 4 es uno de los objetivos con mayor desarrollo, y hay los tres primeros puntos vienen por esa intención que hemos dicho al principio de las líneas de hacia una ciudad más ecológica. Como ven, hay prácticamente 500.000 euros en mejora de eficiencia del alumbrado. Ya hay un primer contrato del año 2019 que se va a ejecutar en este año, y básicamente es la sustitución de las luminarias de priego en general y de sus aldeas, que van a hacer que el consumo en iluminación sea infinitamente menor. Y por otra parte, un proyecto ilusionante y un proyecto muy responsable socialmente, que es el de los aparcamientos fotovoltaicos en la ciudad deportiva Carlos Machado. Una inversión de 256.000 euros para que unos paneles fotovoltaicos ubicados en el centro de ese aparcamiento doten de la infraestructura, porque no solamente son los paneles, sino también las baterías, que es la mayor inversión, den la capacidad para suministrar electricidad a la futura nueva piscina municipal, al polideportivo, y que las futuras placas fotovoltaicas que irán en los nuevos vestuarios puedan también verter y acumular la energía en estas baterías. Por tanto, es un proyecto caro, proyecto financiado por la estrategia europea de prácticamente un cuarto de millón de euros, pero que va a dotar de toda la infraestructura para que futuras placas sirvan y tengan utilidad para el consumo que se genere en la ciudad deportiva. Además, hay la mejora de zona de carga y descarga que ya se está ejecutando, mejora de fomento de la movilidad empleo con 154.000 euros y 82.000 euros de eficiencia energética en el teatro. En cuanto al objetivo temático 6, que es el objetivo relacionado con turismo y naturaleza, tenemos 20.000 euros de recorrido virtual, 298.150 euros para otro proyecto que se ha defendido y que se ha publicitado por nuestro equipo de gobierno, que es el Corredor Verde, que uniría Buenavista con la Puente Llovía, y 311.000 euros para la finalización de la obra del castillo y la pasarela. En cuanto al objetivo temático número 9, este objetivo temático tiene otra dotación muy importante dentro de este año 2020, y con 274.000 euros, adecuación, acceso y embellecimiento del entorno de Ángel Carrillo, Almendro, Atarazana y Camino Alto, todo ese nuevo acceso que cambiará también la circulación en toda esa zona y, por supuesto, la circulación de salida a empleo. 367.000 euros para el Centro Social y Tiempo Libre en el entorno de Atarazana, este solar que queda junto al cuartel de la Guardia Civil. 113.000 euros para talleres de formación y capacitación. 153.000 euros para operaciones de regeneración económica vinculado a la dinamización comercial y empresarial. 40.000 euros para la mejora de la señalética turística, no solamente para mejorar los paneles direccionales que hay en priego, desde que entramos al término municipal hay una serie de paneles que nos direccionan, sino también para poder incluir en esos paneles indicación de monumentos o incluso de establecimientos turísticos. Y por último, 10.000 euros para la realización de audiovisuales. Con ese punto terminamos el capítulo de inversiones. Con ese punto terminamos el capítulo de inversiones y comenzamos el capítulo que era el capítulo de mayor gasto, como han visto en el presupuesto de gasto, el capítulo de personal. En este presupuesto se recogen tres conceptos fundamentales que es importante destacar en esta presentación, y es que para el año 2020 se van a convocar las siguientes plazas de cobertura, o las siguientes plazas para cubrir municipales: la policía local, las 12 plazas que ya están convocadas en la oferta de empleo público; una plaza de ingeniero técnico industrial, que cubriría una vacante de un trabajador; otra plaza de oficial electricista; un peón de mantenimiento de instalaciones deportivas; un oficial de albañilería y un peón de limpieza viaria. Como digo, todas esas plazas han sido dotadas en el presupuesto y se sacarán, será la convocatoria pública durante el ejercicio 2020. Además de ello, se dota de presupuesto para el compromiso de la promoción interna de auxiliar administrativo a administrativo dentro de la plantilla del ayuntamiento, como digo, una promoción interna, y dentro del fondo de contingencia se ha dotado una cantidad mayor
a la habitual, en previsión de este posible subida de sueldo o posible subida de las retribuciones de los funcionarios en un 2%. Así que lo aprobaba el Consejo de Ministros la semana pasada, pero en este borrador de presupuesto ya nos habíamos anticipado en previsión a lo que el Gobierno aprobó en el año 2017. En cuanto al capítulo, otro capítulo interesante, que es el capítulo de gasto corriente, hay tres líneas a destacar, que las destacaremos al final del capítulo 2, pero de manera general se produce una serie de subidas en las partidas que aquí enumero. En cuanto al Festival Internacional, se supera la cantidad de los últimos años, se sube de unos 15.000 euros hasta los 80.000 euros. Es el mayor presupuesto en años, solamente con aportación municipal. Hay que tener en cuenta que ha habido otras ocasiones en las que el presupuesto del festival ha sido superior, pero porque participaba la Junta de Andalucía, y esperemos que lo siga siendo, pero que se sume a estos 80.000 euros. Actividades culturales también sube ferias comerciales, fomento del turismo. Se crea una partida de subvenciones a clubes, más por imposición legal que por voluntad de la Delegación de Deportes, para que a través de una concurrencia competitiva se haga una convocatoria de subvenciones con esa importante dotación de 75.000 euros. La Escuela Libre de Artes Prácticas dentro del Patronato del Fútbol San Isidro también sube, y en este caso es para dotarlo de los créditos necesarios para la realización de un mural conmemorativo de la misma. Este proyecto dará más detalles en una semana o en unos meses el concejal delegado de Patronato. En cuanto a la Delegación de Inclusión, que se creó en el mandato pasado y que sin embargo no estaba dotado de créditos, sí dotamos con 3.000 euros para la realización de un congreso que se realizará, si no me equivoco, en marzo, y para actividades en general de la Delegación de Inclusión. En cuanto a actividades deportivas, esta partida también sube bastante, sobre todo para afrontar dos grandes eventos relacionados con el mundo del ciclismo, que tendrán lugar uno en febrero y otro en mayo. La Challenge Subbética, como saben, es relacionada con el ciclismo de carretera, la categoría junior, y la Andalucía Bike Race, que es el evento ciclista de mountain bike más importante de España y que va a pasar este año su etapa reina en Priego. Los talleres municipales también suben, se mantiene la cantidad del Festival Joven. La Escuela de Música también sube 14.400 euros, y el mantenimiento de caminos rurales se mantiene en la cantidad de 20.000 euros. En cuanto a la Ley de la Dependencia, es importante esta partida por todo lo que nos va a permitir de cara al bienestar de las personas que atendemos desde la empresa pública. Hay una subida de más de 200.000 euros. Actividades para la prevención del suicidio, que ya lo presentó mi compañero, el presidente del área de Bienestar Social. Seguridad en edificios, en especial importancia a los espacios públicos abiertos. Hay una dotación mayor para el apoyo a colectivos empresariales. Se sube 3.000 euros para el convenio con ACA, hecho en Priego la Asociación de Peluqueros. Y la partida de Estudio de Trabajos Técnicos vuelve a ser una de las partidas más dotadas del capítulo 2, porque con ella se financia y se va a financiar los trabajos técnicos para el Plan Especial del Centro Histórico, las Navas y el Peri 04. En cuanto a otra partida que es importante destacar, es la limpieza en Priego y Aldea los fines de semana, para lo cual la partida se ha subido, y esos 33.000 euros se van a utilizar para financiar un contrato con una empresa que aumente y que produzca mucho más limpieza de Priego en los fines de semana, que sabemos que es cuando se produce una mayor concentración de personas y, por tanto, de suciedad. Hay tres líneas estratégicas en este capítulo de gasto. Una de ellas es el empleo. Hemos hablado del plan de dinamización comercial tan importante que recoge la estrategia FEDER, un plan que esperamos, no, hoy no está con nosotros por problemas de salud el concejal de Desarrollo, un plan que esperamos que sea un revulsivo auténtico para el comercio en muchas zonas de Priego deprimida. Son 153.000 euros con los que se van a poder hacer muchas cosas. El certamen para la formación y el empleo, y 11.500 euros para volver a sacar adelante el evento Emprende Priego. Hay 5.000 euros para actividades formativas dedicadas al empleo y 169.000 euros del plan de concertación y empleo de Diputación, que está 105 si están destinadas en este presupuesto, en el presupuesto de ingresos, pero el resto se va a destinar directamente al empleo. Otro apartado fundamental, sobre todo para nosotros, es la Aldea, que ya se le puso a los nuevos alcaldes pedáneos que tomaron posesión el otro día aquí en reunión, se les puso todas las modificaciones que vamos a hacer relacionadas con la Aldea. Lo primero es esa cuadrilla de mantenimiento de Aldea, que se van a dedicar solo y exclusivamente a los trabajos de mantenimiento de la Aldea y que esperamos que se vean los resultados en muy pocas semanas.
un nuevo vehículo para el servicio de aldeas, que es este vehículo que hablábamos al principio, relacionado con el plan de concertación y empleo, servicio de limpieza viaria, gasto de festejos en aldeas, y un plan que se llama Plan Activa Aldea en lucha contra la despoblación, dotación de la partida de mantenimiento de jardines, que como ya se ha publicitado, ya se ha modificado el mantenimiento de los jardines, se han incluido las aldeas en el contrato que en este caso desarrolla Albasur. Se cumple con un compromiso político con los alcaldes pedáneos de realizar una subida de un 10% de su pequeña asignación por ser alcaldes pedáneos. Y además hay una serie de partidas como son las de envejecimiento activo, taller en aldea y taxi en aldea, que se mantienen y que en esta enumeración se recoge la apuesta tan importante que hay por la aldea dentro del presupuesto municipal. Pero además de ello, como ven abajo a la derecha, el plan de aldea de Diputación de Córdoba, fruto de la negociación que la portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Córdoba, nuestra alcaldesa, se hizo, se han readaptado los baremos, se han readaptado los parámetros por los cuales se adjudica este plan de aldea y se le ha dado todo el sentido que se llevaba reclamando durante los últimos tiempos. Priego pasa de 80.000 euros en plan de aldea a 283.000 fruto de esta gestión política. Y esto claramente es aplicando la realidad de que la dispersión que tiene Priego con 27 núcleos de población diferentes, 26 diferentes al principal, pues no se puede considerar igual que cualquier pueblo que tenga solamente una aldea y que además esté cerca del núcleo principal. Así que, como digo, este plan de aldea que habrá que aplicar y que definir va a cambiar en mucho la realidad de la vida en la aldea. Y la última de las líneas en cuanto al capítulo 2 de gastos es el desarrollo empresarial, y aquí queríamos aprovechar para explicar dos apuestas muy potentes para este año 2020. Hay una partida que sube en un 62%, que es la partida de incentivos para el apoyo al emprendimiento y a la consolidación empresarial, que está dotada con 105.000 euros. Es una cantidad muy interesante y que será directamente para la ayuda y para el apoyo a los emprendedores. Y después hay una propuesta que va destinada directamente a la inversión industrial, que es una ayuda de 15 euros por metro cuadrado para aquellos inversores que quieran comprar una parcela en el polígono industrial de La Vega, en la ampliación del polígono en cualquier otro sector industrial, y que quieran edificar para generar negocio. Como ven ahí, está vinculado a la presentación de la licencia de obra, por lo cual no se va a poder especular con esta ayuda, porque para que se conceda tiene que haber ya una voluntad real a través de la licencia de obra de esa inversión. Y esa inversión que va esa ayuda, esa subvención que va de 15 euros por metro cuadrado, imagínense en parcelas que hay allí de hasta 3.000 y 5.000 metros cuadrados. Creemos que es algo que puede ser muy interesante para que las personas que se atrevan o que quieran o que decidan invertir en este momento, pues tengan esa ayuda de su ayuntamiento que de esta manera pues les demuestra que cree en ello. Y en cuanto al presupuesto de ingresos, como ustedes les he dicho, tenemos los recursos propios, que son dinero propiamente del ayuntamiento, y el 1.033.000 euros del préstamo para inversiones. Todo eso financia lo que hasta ahora he explicado, y ahí nos quedaría esta serie de comunicaciones que han sido aprobadas en el Pleno de Diputación de Córdoba y que todavía no tenemos comunicación y, por tanto, no se ha generado el crédito en ingresos. En consecuencia, todo lo que aquí aparece son proyectos que tendremos que definir en los próximos meses cuando se haga esa comunicación oficial. Ya le he hablado del plan de aldeas con 284.000, pero también está el plan de eliminación de barreras arquitectónicas con 44.391, y uno de los proyectos más importantes de los que financia Diputación, que son los planes provinciales. A Priego le corresponde 567.037 euros, y en principio el planteamiento es para infraestructura soterrada, no solamente en la calle Río, sino también en otros lugares, para que no pase los problemas que hemos tenido con el agua y con el movimiento de edificios en algunas zonas de Priego. Son 567.000 euros que probablemente en la calle no se vean muy claramente, pero en el bienestar de las personas que viven en Priego sí lo van a notar, porque muchos de los problemas que tenemos es responsabilidad de las cañerías y los años que tienen la infraestructura hidráulica de nuestro municipio. Y después el plan de concertación y empleo, que como digo, quedarían todavía de 105.000 euros si están adjudicados, y quedarían esos 64.000 euros. Y por otra parte, me atrevo a destacar dos fondos que probablemente podamos conseguir, que son los fondos IDAE, todo en relación con la eficiencia energética, y probablemente
con ellos podamos hacer algo en el pabellón de las artes que nos permita desarrollar ahí un futuro centro de interpretación del aceite, y el 1,5% cultural para seguir invirtiendo en el castillo de Priego, que he de decir con orgullo que en los últimos años ha cambiado muchísimo. En cuanto a los organismos autónomos vinculados al ayuntamiento, finalizamos el apartado de ayuntamiento y nos vamos a los organismos autónomos. El primero es el patronato de Adolfo Lozano Sidro, que cuenta con 7.900 euros en el apartado de inversiones y 43.720 euros en el de gasto corriente, y en el que destaca una propuesta del concejal de patronato para la creación del centro de la imagen vinculada al patronato. Tanto el equipamiento como las actividades, uno dotado en inversiones y otro en gasto corriente, implican una subida importante dentro de este presupuesto, y además hay otra serie de propuestas como la adquisición de obras de arte o de mobiliario o las actividades de dinamización de museos que se recogen en este patronato. En cuanto al patronato Niceto Alcalá Zamora, se recogen 4.500 euros en inversiones, sobre todo para adquisición de libros para la biblioteca del patronato, y 41.300 euros de los que destacan la edición de las obras completas o un congreso para la memoria a debate que se ha propuesto desde la gerencia del patronato. En cuanto al patronato Víctor Rubio Chavarri, que como saben los prieguenses es el responsable de la biblioteca y del servicio de arqueología, se proponen 13.000 euros de inversiones y 56.869 euros de gasto corriente para la adquisición de fondos bibliográficos y la restauración de varios elementos del patrimonio histórico-artístico. En cuanto al gasto corriente, se proponen gastos de mantenimiento del castillo, becas de apoyo al Museo Histórico y estudios y trabajos técnicos en materia de arqueología. Y para finalizar, solamente recoger las cuentas previsionales que se aprobaron en los tres organismos que son empresas con participación o con capital 100% público, y en este caso las cuentas previsionales aprobadas por los consejos para servicios públicos de Priego, la empresa pública de reciente creación, se prevé que en el año 2020 se recoja un beneficio de 130.405 euros. Esto se ha recogido en el presupuesto de ingresos, como ya he dicho, para el descuadre con superávit. En cuanto a aguas de Priego, se prevé un equilibrio final de solo 1.503 euros, pero con que sea equilibrio ya es suficiente para poder aprobarlo. Y en cuanto a GEIS, se propone un equilibrio también con superávit de 21.979 euros. Para finalizar, decir que este presupuesto ha sido llevado a Comisión de Hacienda, se ha hablado de él en Junta de Portavoces, y al Grupo Socialista se le envió el presupuesto hace aproximadamente 20 días, contestó a través de un escrito a su alegación al presupuesto y fueron respondidas, algunas directamente incluyéndolas y otras modificando o argumentando a través de qué partido, a través de qué programa íbamos a poder dar respuesta a sus propuestas. Creo que se han recogido todas las propuestas que el Partido Socialista hacía, así que por mi parte, como digo y como empecé, reiterar el agradecimiento tanto a mis compañeros como a los técnicos municipales, y esperando que este presupuesto salga adelante con el voto de todos, porque creo que es el presupuesto que, si sumamos la inversión, los 2.300.000, más los 755.000 euros del año anterior, más todo lo que implica la estrategia de EDUCI, nos vamos a ver con un presupuesto inversor de más de 3 millones de euros, que se va a notar de verdad, se va a notar mucho en las calles y en el día a día de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Comenzamos el turno de intervenciones. En primer lugar, tiene la palabra, en este caso, Encarnación Valdivia, por Ciudadanos. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar y dar las gracias al concejal de Hacienda por su trabajo, a todos los trabajadores de las diferentes áreas que han trabajado en ello, en especial a Ana y Antonio, y porque sabemos que ha sido un trabajo duro durante estos meses, ¿vale? En este presupuesto también hemos colaborado haciéndolo. Hemos llegado a acuerdos en un consenso con el Grupo Popular, y por tanto, aunque tengamos diferentes posicionamientos en algunas cuestiones, pues hemos podido consensuar bien el presupuesto. Dentro del presupuesto me gustaría destacar el considerable aumento de la partida de inversiones, destacando algunas de ellas como la mejora de eficiencia del alumbrado público, mejora y fomento de la movilidad y mejora en el medio rural y, por supuesto, la piscina municipal. En este presupuesto se apuesta de manera clara por la formación y el empleo, destacando partidas como las de talleres de formación y capacitación,
plan de concertación y la partida de desarrollo empresarial, en la que hay 105.000 euros. También, como ha comentado antes mi compañero, me parece una muy buena iniciativa la rebaja de 15 euros por metro cuadrado en nuestro polígono industrial, y una vez que se conceda la licencia de obras para que no se pueda especular con ello. También me cabe destacar la partida para el plan de aldea. Creo que así se podrán cubrir muchas de las necesidades que hoy en día tiene nuestra aldea. Y así no quiero olvidar otras partidas que van a aumentar, como es la de cultura, deporte, servicios sociales y juventud, con la que podremos ofrecer un mayor número de actividades. Por tanto, mi grupo, su voto es a favor. Muchas gracias a la portavoz. Y tiene la palabra, en este caso, por el Grupo Socialista, su portavoz, señor Marmol, tiene la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, podría haber sido, en verdad lo es, un expediente de trámite, porque pues tenían asegurado que presente lo que presenten, pues tienen una mayoría absoluta, además reforzada con la concejal de Ciudadanos, para poder aprobar lo que estimen oportuno. Como bien ha dicho el presidente del área de Hacienda, esperemos, ¿no?, pues para el año que viene, que este ayuntamiento pueda presentar el presupuesto dentro del marco regulador, que en estos años atrás no ha sido posible. Y eso teniendo en cuenta que este año pues teníamos, afortunadamente, a una persona más trabajando en el área de Hacienda, Ana Belén, para poder llevar a cabo estas labores, y sin embargo, pues no se ha cumplido tampoco la legislación en el sentido de tener esos borradores antes del 15 de octubre. Un hecho en el que, como bien saben, fuimos muy críticos durante la pasada legislatura, incluso el año pasado, pues reconocía la incapacidad de este ayuntamiento para tener, en la fecha que corresponde, un documento que marca el día a día y que permite pues llevar a cabo las políticas. Y es un presupuesto, bueno, pues que tampoco cambia apenas mucho de lo que había el año pasado. Y es un presupuesto que además evidencia y pone sobre la mesa algo de lo que aquí hablamos muy a menudo, y es de la necesidad de que los ayuntamientos, y especialmente los ayuntamientos que tienen mucho diseminado, muchas aldeas, tengan más recursos, porque como hemos visto, o es tirando de préstamos o recursos propios. El ayuntamiento en sí mismo apenas tiene para poder prestar y poder cubrir todas las necesidades que hay en el territorio. Y ahí yo creo que tenemos que ir todos unidos pidiendo una reforma de la financiación local, que creo que es de justicia, para que estos ayuntamientos pues tengan más dinero para poder llevar a cabo política y poder llevar a cabo actividades e iniciativas inversoras que permitan prestar la mayoría de los servicios en igualdad de condiciones. Si no fuese, como hemos visto, por la Diputación de Córdoba, por la Junta de Andalucía o a través de los fondos europeos, el ayuntamiento de recursos propios tiene 200.000 euros para poder moverse, para poder llevar a cabo iniciativas propias. Pero, sin embargo, pues hemos visto, la Diputación de Córdoba es un garante, y además esa es la apuesta en esta legislatura del presidente de la Diputación y de los grupos que conforman la corporación provincial, de frenar, ¿no?, o de luchar contra el reto demográfico. Especialmente estamos viendo, y hay que ver las pirámides de población, cómo están, para comprender la gravedad de esa situación, y se van a recibir, como hemos visto, mucho más dinero que las legislaturas anteriores. Y en este caso, una corrección también que creo que es necesaria: esos 300.000 euros del plan de aldea corresponden, son bianuales. Exactamente. No es de un ejercicio, sino que corresponden a bianuales, es decir, 2020-2021. Aún así, casi se ha doblado, ¿no?, el dinero que había, como digo, en el compromiso que hay por parte de la Presidencia de la Diputación en poder dotar de más recursos a los municipios. Más allá de ello, yo creo que este presupuesto, bueno, pues pone de manifiesto, no vamos a hacer, ¿no?, sincero, de la necesidad que ha tenido el presidente del área de Hacienda de cuadrar como sea el documento, porque si no, pues cuesta mucho trabajo entender cómo en sobre todo, especialmente, se lo hacíamos recordar en ese escrito que presentábamos, la previsión de ingresos que se revisase. ¿Por qué decíamos esto?
Bueno, pues y lo hemos visto en el expediente que hemos aprobado, que se ha aprobado antes, de la tasa de turismo. La técnico de turismo firma un informe dentro de esa tasa, de la que se ha modificado, en el que dice que en el año 2020 va a haber unos ingresos, una previsión de ingresos de 32.537,50 euros, y sin embargo la previsión que se pone en el borrador es de 50.000 euros. No cuadra ni... Se ha puesto porque tenía que cuadrarse el presupuesto de alguna forma. Entendemos que es complejo llevar a cabo ese encuadre del presupuesto, y entendemos, y del Partido Socialista, habíamos sido realistas con las propuestas que habíamos hecho, entendiendo que tampoco había mucho margen donde poder moverse, porque lo que hay es lo que hay. Más allá, teniendo en cuenta, se ha pedido... Se pide 300.000 euros más de préstamo de lo que se pidió el año pasado, es decir, 1 millón de euros de préstamo para poder hacer proyectos que ya incluso algunos se habían presentado el año pasado, como era el más grande, el de la reforma de la jefatura de policía local, de la dependencia de la policía local, que estaba el proyecto terminado y presupuestado, pero ustedes decidieron, cuando entraron a gobernar, cambiarlo por otras necesidades o por otras prioridades. Y, sin embargo, se vuelve a presentar como si fuese una prioridad este año y ya estaba ahí. Y, como digo, pues se hacen esas inversiones aumentando más el préstamo. Y quizás, pues es bueno esa reducción que hay en la deuda del ayuntamiento, pero se está viendo que este ayuntamiento, si no va a ser pidiendo préstamo, no va a poder ir haciendo grandes inversiones que están pendientes, porque hemos visto que hay 400.000 euros para la piscina, sí, la primera fase, pero ahora hace falta otro millón y pico para poder llevar a cabo lo que es la terminación del proyecto en sí. Si ya tenemos ahí 1 millón y pico de préstamo que tendremos que pedir, aunque vayamos bajando la deuda pendiente que tiene esta casa, porque los costes fijos, que son enormes, siguen creciendo cada año debido, pues, a la subida, ¿no?, en las masas salariales, y eso, pues, está ahí. Y hacíamos unas propuestas, decíamos, ¿no?, hay que planificar en el medio y especialmente en el largo plazo el modelo de ciudad que se quiere, y las demandas que ha hecho el Partido Socialista por parte del equipo de gobierno no han sido atendidas, salvo mínimamente, o se han intentado hacer como un cajón desastre que cualquier partida sirve para justificar cualquier petición que se hace. En el caso, y nos preocupa, se ha hablado aquí de inversiones, de que se van a hacer cosas que vienen, la mayoría, todas prácticamente, con subvenciones de otras administraciones. Hay algo que sí nos preocupaba especialmente al Grupo Socialista, como era el tema de los contratos sociales, que se subiese la partida de forma más elevada a lo que se había planteado por parte del equipo de gobierno. ¿Por qué? Porque el año pasado este ayuntamiento gestionó cerca de 1 millón de euros de presupuesto dedicado a empleo proveniente de los planes de los empleos de la Junta, que eso permitió, pues, que se crearan cerca de 100 empleos de mínimo 6 meses de duración, y eso, pues, ayudó a que los servicios sociales, pues, se viesen un poco más relajados, porque las personas, pues, tenían un contrato de empleo, pero este año no hay perspectiva ninguna real, visible, de que se vaya a producir dentro de este año que se vayan a llevar a cabo los planes de empleo de la Junta, y la realidad sabemos todas cuáles son, y la alcaldesa en su puerta, pues, lo sufre también cada día, de personas que vienen necesitando y pidiendo un contrato, que lo saquen unos días, un contrato social. Por lo tanto, creemos que, tal y como está la circunstancia, además hoy hemos hablado, ¿no?, del campo, de la situación que hay en nuestro pueblo, y también viendo, además, lo vemos todo en la red, las ofertas de empleo que se publicitan, pues que las personas necesitan, ¿no?, de esa herramienta, que creemos, además, que es necesario desde hace mucho tiempo poder llevar a cabo. Además, se inició una revisión para poder cambiar los contratos sociales y que no durasen solo 15 días, sino que pudiesen durar más tiempo, lo que se estimase oportuno, porque a los 15 días te quita el achuchón que tenga esa persona en un momento concreto, pero, pues, no permite
poder ayudarle más. Y es verdad que se puso, ¿no? Puede ser en dos veces al año, pero aún así consideramos que es insuficiente y que debería de poder llevarse a cabo contrataciones más duraderas. Por lo tanto, esa petición entendemos que era necesaria porque es una realidad, lo vamos a ir viendo cómo se va a agotar porque no hay otro tipo de ayuda ahora mismo prevista o que estén en marcha o que hayan salido de las convocatorias y el año va corriendo y vemos cómo la Administración también pues tarda mucho más de lo que nos gustaría. Lo hemos visto, por ejemplo, con las ayudas, ¿no?, del GDR, que de hecho uno de los expedientes que venía aquí al Pleno era una desestimación de un particular que la había pedido porque llevaba ya 2 años esperando para hacer una inversión en el pueblo y han tardado tanto que de hecho, bueno, el parque infantil de tráfico no sé si ya ha salido a resolución definitiva. Por fin, casi 2 años, más de 2 años, 2 años y medio ha tardado en salir la resolución de una ayuda y así pues la verdad es que hay que ser realista y ver cómo está. Hacía no lo de cuadrar el presupuesto también, nos llama mucho la atención. Sí, el año pasado hizo falta casi 82.000 euros en la bolsa de policías para poder pagar las horas porque se habían jubilado pues, los compañeros y este año hay previsto una nueva jubilación más que se puede dar. Y sin embargo, si el año pasado pues se destinaron, hizo falta casi 82.000 euros, este año se pone en el presupuesto 25.000 euros. Aunque esté la oferta de empleo público y las oposiciones se vayan a llevar a cabo este año, bien saben ustedes que los municipales no se van a incorporar este año. Se incorporarán el año que viene y a finales, porque tienen que ir a la escuela también de formación. Por lo tanto, partimos, se está haciendo un presupuesto sabiendo que se va a destinar mucho más dinero, que hace falta mucho más dinero en la bolsa para los municipales que lo que viene recogido en el presupuesto. No es real, es lo que se ha plasmado en el documento. Y se había pedido también por parte del Grupo Socialista, es verdad y es importante, ¿no?, la labor que se va a desarrollar, hay dinero para poder hacerlo, pero el estado en el que se encuentran algunas calles de Priego es bastante lamentable. Con los años, poco a poco, pues se irá llegando con los Profeas a poder actuar en la mayoría de las calles, pero hay algunas en las que no se va a poder actuar hasta dentro de una década, por poner uno, un tiempo. Entonces, la cantidad de agujeros que hay en algunas zonas, en algunos sitios, se había pedido un plan de asfaltado dotado para que cada año en aquellas calles en las que no esté previsto actuar, pues de forma, ¿no?, en el medio plazo, poder llevar a cabo un asfaltado para no encontrarnos, ¿no?, con algunas zonas en las que hay pues agujeros y hay baches y zonas complicadas. Por eso sé, ¿no?, hace 2 años y medio por ahí se hizo el camino de los hilos, otro año se ha hecho, ¿no?, de ir haciendo cada año una parte, tanto en Priego como en las aldeas, mientras se puede llevar a cabo pues la total remodelación que hay que realizar en las calles, porque los saneamientos, como todos sabemos, están pues están en bastante mal estado. Y pedíamos también, desde el Grupo Socialista, porque creemos que es fundamental la lucha contra la violencia de género. Este ayuntamiento lleva ya casi 2 meses paralizado el servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género. Hay pendiente una subvención importante de la Junta de Andalucía con el dinero proveniente de del Pacto contra la Violencia de Género, pero si creemos en ello no podemos estar a expensas de que venga una subvención o de que no venga o de que termine, porque esta subvención termina en octubre, ¿y qué pasa durante el tiempo que no hay esa subvención? ¿No se presta el servicio? Creo que es necesario prestarlo y, como decía, ya no solo tener los recursos, sino querer hacerlo, porque el dinero del Pacto de Estado de 2010 correspondiente a 2019 se ingresó hace ya bastante tiempo en la cuenta del ayuntamiento y el ayuntamiento ha tardado casi un mes en sacar la licitación
mientras termina la licitación, es casi otro mes, sí, dos meses, con el servicio paralizado. Y hablábamos, y creo que es importante en este presupuesto, de temas de desarrollo. Desarrollo es fundamental. Y aquí tenemos que hacer una apuesta decidida por pues, salir al exterior de la mano de nuestras empresas, de la mano de nuestros sectores emergentes, de nuevo apostar por los nuevos yacimientos de empleo, porque es fundamental. No podemos quedar mirándonos, ¿no?, el ombligo. Y en este caso habíamos pedido esas misiones comerciales para ayudar a los empresarios, ayudarlos, porque como bien saben, las convocatorias del ICE, de Extenda y tal, pues hay que pagar para poder seguir apostando por una internacionalización de todo lo que es Priego de Córdoba. Y ahí además pues le apoyamos para que puedan seguir saliendo fuera, haciendo eventos verdaderamente interesantes que puedan posicionar a nuestro pueblo y que puedan ayudar a que sectores que puedan ser emergentes o que puedan generar empleo en la comarca, pues se puedan llevar a cabo. No se ha hablado nada y también ha sido, ¿no?, llamativo, como tenemos ahí una joya, como es el jardín micológico, en el que el año pasado se quitó el dinero que había dentro de desarrollo para las jornadas micológicas, y es un motor. Pero hay que saber aprovecharlo. Ya se dio con el POEG un curso de formación y hay una empresa, hay una chica que ha montado una empresa que está utilizando las instalaciones del jardín. Además, vamos a aprovechar, se llama Mi Jardín de Setas, que ya está comercializando pues las setas y ya ha encontrado un trabajo, así, se ha hecho autoempleo en base a un curso que ofreció este ayuntamiento, ya se ha instalado, está trabajando en el jardín. Vamos a apoyar todas las oportunidades que haya en torno a cualquier sector que pueda ser interesante y que pueda aportar y pueda sumar por el municipio, porque la realidad que vivimos en el día a día, pues la verdad es que es bastante dificultosa. Y lo mismo que hay que planificar todo lo relacionado, ¿no?, con la ciudad de los vivos, pues también hay que hacerlo con la ciudad, ¿no?, de los difuntos, con el cementerio. Cuando accedimos al gobierno municipal, la situación en el cementerio era caótica, no había unidades de enterramiento disponibles. Y eso es un problema de salud pública, ante una emergencia, cualquier eventualidad. Ahora mismo, afortunadamente, después de la construcción de todos los nichos que se han hecho, que se hicieron al final de la legislatura anterior, está garantizado para los próximos años los enterramientos en Priego de Córdoba. Pero vamos a seguir mirando más allá. Había un proyecto también para poder ampliar el Campo Santo, que creemos que es fundamental. Y nos decía antes, nos respondían, está metido en la partida de 40.000 euros, y con 40.000 euros lo queremos hacer todo. No es posible, sí, no es real. Por ejemplo, el CARE, ojalá haya un hospital en Priego. Pronto, cuanto antes. Pero estamos hablando de años, pero lo primero que deberían de hacer es atender los médicos de familia que hace falta 10 días para que te den una cita o dos semanas o más si es con el pediatra, que eso es una realidad que estamos viviendo. Si estamos hablando de futuribles, cuando en el día a día la atención básica primaria que se está dando pues es verdaderamente, verdaderamente lamentable. Por lo tanto, es un presupuesto, como digo, que sigue la línea del presupuesto del año pasado, que se ha cuadrado de aquella manera porque había que cuadrarlo. Y hay uno de los puntos en los que el Grupo Socialista, como bien saben, y además se lo hicimos saber al principio de la legislatura, está completamente en contra de ello, y era la situación de los gastos del equipo de gobierno. Los gastos del equipo de gobierno suponen casi un 88,5% más que el equipo de gobierno anterior. Entendemos que tienen que tener un sueldo las personas que están trabajando, pero no todos tienen que estar trabajando en la institución. Y yo creo que hemos sido responsables todos cuando hemos estado en la institución, y en este caso, la alcaldesa, en mi caso, que hemos tenido sueldos públicos de otras instituciones, lo que habíamos hecho era ahorrárselo al ayuntamiento.
no que es lo que nosotros no cobrábamos, lo cobrasen los concejales restantes. Era repartir lo que nos estábamos ahorrando. Yo creo que hay que hacer una apuesta en ese sentido, dignificando, por supuesto, el trabajo que se hace en esta institución, que no está valorado, y hay que reconocerlo, pero el coste es el 88% y pico más de lo que costaba el equipo de gobierno anterior, de los 77.000 euros a los 140 y tantos mil euros de este equipo de gobierno, en el que, con todo el respeto a la compañera de Ciudadanos, desde el Grupo Socialista no entendemos qué hace Liberada. Sí, se puede prestar un servicio a este ayuntamiento, como hay otros compañeros del Grupo Popular que no están liberados, no entendemos el motivo real de esa liberación, a no ser que sea no hacerle oposición al equipo de gobierno. Por lo tanto, el Grupo Socialista espera que esas propuestas que ya ha anunciado el delegado de Hacienda, que no se van a desarrollar en este año, sino que se van a desarrollar pues principalmente a finales de este año, próximo, ¿no?, el año 2021, pues se puedan llevar a cabo. Y sí queremos tenderle la mano al equipo de gobierno en aquellas propuestas de desarrollo, en aquellas propuestas de futuro, en las que haga falta ir de la mano, en las que se puedan hacer pues propuestas, proyectos, mirando a varias corporaciones. Ahí estamos, para poder trabajar por nuestro pueblo, por nuestras aldeas. La situación es compleja, la realidad del pueblo, hemos visto ahí, ¿no?, un plan pues que comercial, ¿no?, de 150 y tantos mil euros. Falta hace sentarse y plantear, ¿no?, la situación que está pasando. Si vas por la Avenida de España, te encuentras pues numerosos locales cerrados. La realidad del pueblo es de estancamiento, de parálisis, y esa propuesta, pues esperemos, ¿no?, que sirvan, esas y todas las que puedan venir, y acudir, ¿no?, de la mano de todas las instituciones, que creo que es fundamental, hacia el exterior, y tejer alianzas con instituciones públicas y privadas para intentar, ¿no?, seguir sumando y seguir llevando a cabo proyectos que sean beneficiosos para el futuro de Priego. Y sí, también es casi un ruego de que tengan en cuenta, ya fuera del presupuesto, sí, de poder ponerle un apoyo a la secretaria, porque con la cantidad de pliegos que van a tener que salir, si la criatura los tiene que revisar absolutamente todo, pues le va a hacer falta alguien que le pueda descongestionar un poco el trabajo, porque todos sabemos cómo funciona después, ¿no?, el tema de la tramitación administrativa, de cómo van los pliegos, todo lo que ello conlleva. Y la mayoría de las propuestas que se han hecho aquí, todas tienen que ir con pliegos. Y decíamos todos los pliegos porque todavía quedan, además, la legislatura anterior además tuvimos baja de personal de este ayuntamiento y no se pudo completar, quedan pliegos de suministros todavía por hacer pendientes, combustible, la luz, que no se han podido llevar a cabo. Es decir, todavía queda trabajo para poder estar, ¿no?, al día con todo lo que la legislación marca. Y eso pues conllevará tiempo extra, aparte del día a día, que de por sí solo ya es bastante pues complicado en una institución como es el Ayuntamiento de Priego, donde el ciudadano viene, además puede acceder a los funcionarios para poder preguntarle, para poder ¿no?, resolver sus dudas, y ello pues se lleva también una parte importante del tiempo de la labor pública que se desarrolla. Por lo tanto, esa es la valoración que del Grupo Socialista realizamos de este proyecto de presupuesto, y esperemos que esas acciones que están programadas pues puedan llevarse a cabo, pero entendemos que hay unas prioridades importantísimas que no se han tenido en cuenta y que han primado otros intereses por encima de intereses más sociales. ¿El sentido del voto al presupuesto? Sentido del voto en contra. Muchas gracias. Tiene la palabra en este caso el presidente de la Asamblea. Bien. Creo que la exposición que ha hecho el portavoz
bueno, disculpa, antes de empezar con el portavoz del Grupo Socialista, quiero agradecer las palabras de la concejala y la portavoz del Grupo de Ciudadanos. La palabra de reconocimiento por el trabajo, que la verdad es que se agradecen. En cuanto al Grupo Socialista, creo que, como decía, la exposición que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista ha tenido dos claras posturas muy contrarias, o ha tenido incluso dos divisiones muy claras. Yo en la primera parte estaba viendo a una persona que ha pasado por el sillón de la alcaldía de este ayuntamiento, y eso se nota mucho, porque yo, aunque pese a que todavía soy relativamente joven, ya llevo 9 años como concejal de este ayuntamiento, y es verdad que algunos grupos políticos en sus intervenciones hablaban de cosas muy lejanas a la realidad de un ayuntamiento. Y creo que la primera parte del señor Mármol ha demostrado que cuando uno pasa por el equipo de gobierno, cuando uno pasa por la realidad de este ayuntamiento, el tono o los temas de los que se hablan, eso de hablar de la Merkel, de los hombres de negro y todo eso, pues se ve que es una realidad que está en la radio y la televisión y que en el día a día de los ayuntamientos no lo tenemos o parece que no lo tenemos. Por eso yo en la primera parte de su exposición prácticamente estoy de acuerdo en todo lo que usted ha dicho. Hay una rectificación que no sé si hacérsela a usted o hacérmela a mí mismo, que es en cuanto a la fecha de presentación de este presupuesto. La ley marca o orienta para el año anterior, pero es verdad que yo he tenido empezamos a trabajar este presupuesto en el mes de julio-agosto, como he dicho, pero los primeros cálculos los tuvimos en el mes de noviembre. El área de ingresos, la jefatura del área de ingresos, hace una previsión de ingresos estimado en el mes de noviembre que difiere mucho de lo que tenemos el día 1 de enero, porque sabemos que en el cierre del ejercicio muchos de los reconocimientos, muchos de los pagos que se hacen se acumulan en ese tiempo. Por tanto, créame que el presupuesto de ingresos no está cuadrado al tuntún, no hay ninguna barbaridad hecha, caso hecho, para intentar cuadrar, pero sí le reconozco que a principios de enero, cuando le mandamos a usted el borrador, nos encontramos alguna sorpresa positiva, porque una vez que se liquidó el presupuesto de ingresos de algunas cosas, como el ICIO, por ejemplo, o como plusvalía, en lo que se preveía en noviembre se había superado en diciembre. Por ello, sí le tengo que hacer una corrección en cuanto al tema de turismo. 50.000 euros, pasar de 33.000 euros a 50.000 euros no es descabellado, y más teniendo en cuenta la situación en la que ha estado el castillo en la obra en el año 2019. Y más teniendo en cuenta en que el castillo de Priego va a ser uno de los grandes atractivos del año 2020. Sobre todo no hemos basado, y lo puede usted leer en el informe económico financiero, no hemos basado para esa subida, al igual que en los festivales y al igual que en otro tipo de espectáculos, en el gran cambio en cuanto a la participación de la ciudadanía que estamos ya viendo experimentado. Esperemos que en cuanto a la entrada a monumentos se vea reflejado para que esa cantidad, que usted dice que es un poco exagerada, pues esperemos que sea lo más prudente posible. Hablaba usted, el señor Mármol, del tema de los recursos propios. Como decía su intervención, yo la diferencio muy claramente. La primera parte la he hecho como una persona que ha estado en la alcaldía y la segunda parte la he hecho como un portavoz de un grupo de la oposición. Porque es verdad que este ayuntamiento, si no fuera por las inversiones, si no fuera por esa estrategia de DUCI que este equipo de gobierno trabajó en el año 2017, sería mucho más triste esta presentación de presupuesto que yo hoy estoy haciendo. Porque ese millón, 33.000 euros, pero prácticamente el otro casi 2 millones que vienen vinculados a la estrategia de fondos europeos permiten que Priego tenga un presupuesto inversor. Desde hace muchos años, este equipo de gobierno, desde el año 2011, decidió, vinculado a la situación económica del ayuntamiento, decidió ni siquiera actualizar la ordenanza. Eso es una decisión que cada equipo de gobierno, incluido el que usted dirigió, también mantuvo. Y tenemos que ver en el futuro cuánto tiempo podemos seguir sin ni siquiera actualizar el IPC en las ordenanzas municipales. Solamente 200.000 euros. Usted ha dado el dato de lo que podríamos invertir con recursos propios. Y con esos solamente 200.000 euros, usted ha hablado de internacionalización, usted ha hablado del jardín micológico, usted ha hablado del cementerio. Créame que si a mí me dan, en vez de 200.000 euros, me dan 800.000 o le dan a este equipo de gobierno 800.000, probablemente todo lo que usted ha dicho lo hubiéramos sumado. Y la partida de contratos sociales, que fue una de las partidas que más subió en el equipo de gobierno de María Luisa en la legislatura 2011-2015, que yo recuerdo que estábamos en torno a los 60, una subida en torno a 60-80.000 euros, esa partida vuelve a subir. Es decir, nosotros tenemos una flexibilidad escasa,
Es verdad que el tema del empleo nos preocupa, pero no sé si esto es ideología. Nosotros, más que contratar a una persona 6 meses, estamos muy en favor del apoyo al emprendimiento, y por eso esos 105.000 euros. No obstante, si le, como lo he dicho y no sé si ha quedado claro, si no lo repito, el plan de concertación y empleo de Diputación de Córdoba todavía quedan por adjudicar 60.000 euros que pretendemos que vayan directamente a la generación de empleo. Repito, contratar directamente a una persona 6 meses soluciona un problema, pero la formación y el apoyo a los emprendedores soluciona el problema de una manera diferente y, sinceramente, es la que nosotros creemos. En cuanto al tema de la productividad de la policía, está claro, nosotros hemos dotado, porque es nuestra obligación, de esas plazas, de esa oferta de empleo público para estas 12 plazas de policía, y no podíamos hacer otra cosa que dotarlo para un mínimo que se ha dotado para 7 meses, en previsión de que pudieran desarrollarse la convocatoria en enero y pudieran entrar en la hipotética convocatoria de la escuela de policía del mes de marzo. La realidad es otra. La realidad es que ni tenemos la certeza de poder convocar ya, ni tenemos la certeza de que en marzo ni siquiera se vaya a convocar escuelas y directamente nos iríamos a octubre. Sí es verdad que desde el momento que entran en la escuela sí están percibiendo retribuciones por parte de este ayuntamiento y teníamos que dotarlo. No obstante, al igual que se hizo en el pleno, creo que fue del mes de septiembre, los 80.000 euros que se requieren o que se llegaron a utilizar para la productividad, para las noches de la policía, se tendrá que hacer una modificación de crédito y conforme vaya avanzando el año y conforme vayamos teniendo una previsión real de cuándo van a entrar los nuevos policías, pues iremos haciendo una modificación de crédito que dote directamente a la productividad. Es decir, eso es un trámite administrativo y por ahí no tenemos que generar ninguna incertidumbre a los policías de que sus noches y su hora extra y su turno doble lo van a cobrar al igual que lo cobraron en el año 2019. Yo, por mi parte, simplemente, como decía, el final de su intervención me entristece. Ayer hablaba yo con un compañero suyo en el Mancomunidad y decía lo complicado que es votar en contra de un presupuesto. Es verdad que no es lo mismo votar en contra de un presupuesto cuando de tu voto no depende la aprobación, pero creo que somos partidos de referencia, tanto los tres grupos que estamos aquí sentados somos partidos de referencia porque hemos estado en gobierno y seguiremos estando en gobierno, y votar en contra de un presupuesto es complicado, pero entiendo que su decisión no está justificada, pero es particular y es suya, y creo que el Grupo Socialista hace lo que considera mejor. Pero sí es verdad que le quiero pedir, no sé si el medio es el correcto, le quiero pedir que si usted cree que de verdad hay que dignificar la política, si usted cree en la política local, usted que ha tenido la suerte de ser senador, si usted cree en la política local, no siga virtiendo esa media verdad o esa mentira de los 89% de subida salarial. Mira, nosotros no tenemos la culpa la tienen los preguenses de que seamos 14 concejales gobernando. Esa realidad obliga, señor Mármol, como usted bien sabe, a las personas que son parte de la Junta de Gobierno. Y obliga a que el resto de personas que están desarrollando aquí su jornada laboral, que yo no me atrevería, aquí hay concejales que están liberados al 100%, solamente estoy yo, otros al 75%, otros al 50%. No me atrevería a decir que ninguno está ni siquiera en la realidad media jornada, por la cantidad de horas que aquí se desempeñan. Y lo peor es que usted lo sabe. Es que usted sabe la cantidad de horas que se desempeñan. Entonces, la realidad es que si usted coge 14 personas, 7 de Junta de Gobierno, los liberados y el sueldo de la portavoz de Diputación de Córdoba, le damos, aunque sea una dignidad, a la posición política de los concejales de este pueblo. Usted, yo no sé si la propuesta que usted está haciendo, no sé si es consecuente. Si usted hubiera tenido el resultado que nosotros tenemos y usted hubiera seguido siendo senador y hubiera ganado más de lo que gana el concejal de Infraestructura y el concejal de Hacienda juntos, pues, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiera dejado a concejales sin cobrar nada? ¿Sí? Voy a dejar la pregunta en el aire, porque yo creo que quien ha estado cobrando 60.000 euros durante 4 años no está en posición de dar lecciones a quienes estamos aquí muchas horas trabajando, y lo saben los preguenses, por un sueldo que en muchas ocasiones es que los concejales no liberados no llegan al salario mínimo interprofesional, ni este, ni el nuevo, ni el antiguo. Es decir, bueno, y para finalizar, simplemente, sí le voy a defender una última cosa. La concejala de Ciudadanos está liberada por el empeño y porque creemos en ella. Usted tuvo liberado con el mismo porcentaje a un concejal que lleva Participación y Medio Ambiente. Es decir, aquí da igual, una vez que entramos en un equipo de gobierno, da exactamente igual que sea de un partido político o que sea de otro.
lo importante es la función. Y yo creo que es quizá el momento de reconocer públicamente el trabajo y la función que está haciendo la concejala de Educación en Carmen Valdivia. Me da igual de qué partido sea, porque ella tiene el empeño y lo está desarrollando con eficacia de tener un contacto directo con la Junta de Andalucía. Probablemente los 30 años anteriores del Partido Socialista que hemos conocido en Priego, las personas que nos gusta la política sabemos cómo se ha portado el PSOE con Priego, en los próximos años veremos un cambio muy potente del comportamiento de la Junta de Andalucía con Priego. Fruto de ese, gracias al trabajo, estos frutos tendremos gracias al trabajo, primero de Cristina Casanueva, nuestra delegada territorial, que fue compañera nuestra, segundo, de María Luisa Zavallo, nuestra alcaldesa, que es una luchadora incansable de nuestra demanda, y tercero, de Encarni Valdivia, porque yo creo que no hay una persona que haya ido más veces a delegaciones territoriales, ya sea de su gobierno, ya sea del nuestro, quiero decir, de su partido político, del nuestro, todo del gobierno andaluz, y por ello quiero reconocer y le pediría, como finalización de esta intervención, que ni lo de los sueldos lo vuelva a reiterar, porque sabe que no es realidad, y que respete el trabajo que está haciendo la señora Valdivia en la Delegación de Educación. Nada más. Sí. ¿Se solicita nuevo un segundo turno de intervenciones? Por alusiones creo que es necesario. Por alusión solo. Bueno. Pues en este caso. En este caso, para evitar una nueva intervención de todos, porque si no tenemos que volver otra vez a abrir el turno de todos, únicamente a las cuestiones determinadas que se referencian a alusiones. Bien, voy a ser muy conciso, señora alcaldesa. Cuando yo he puesto de manifiesto, yo no he dicho que sea una barbaridad lo que hay en los ingresos por turismo. Le he expuesto que la técnico, en un informe técnico firmado, dice que en el año 2020 se van a recaudar 32.000 euros. Y en la previsión que se ponen 50.000 euros. Es decir, no cuadra lo que viene en el informe técnico con la previsión que hace el personal técnico con lo que se pone en la previsión en el presupuesto. Así no me lo estoy inventando yo, sino que viene recogido en el informe. ¿Que ha sido un error? Probablemente. No lo voy a poner en duda. Seguramente ha sido un error. Pero hay que tener un poco más de cuidado. En segundo punto, cuando se ha hablado del emprendimiento, le quiero recordar simplemente, este año ponen 105.000 euros, creo que no recuerdo más, hacerle recordar que el año pasado quitaron ustedes el dinero de la convocatoria. Lo quitaron, una modificación presupuestaria que hicieron. Es decir, ¿cómo que no daba tiempo a convocarla si estaba redactada? Si estaba solo para sacarla. Es que no se hace un subidón si es que el año pasado no se sacó la convocatoria. Creo que es necesario. Y en relación a los sueldos públicos, y yo no tengo ningún inconveniente si mi sueldo era público. Y cualquier persona lo puede ver lo que era, al igual que el que tiene la señora alcaldesa y ha tenido a lo largo de los muchos años que ha estado ejerciendo sus diferentes funciones. Y eso es una cosa. Y otra cosa es que todos los concejales de este ayuntamiento tienen que tener sueldo. Pues es que no tienen por qué tenerlo. Es que no tienen por qué tenerlo. Y aquí mis compañeros que han estado en el equipo de gobierno no han tenido sueldo. Y personas que quizás lo necesitaban y no han tenido sueldo. Y le ahorré a este ayuntamiento, además, los 70.000 euros que percibía en el Senado, tanto en el sueldo como en dietas, se la ahorré a este ayuntamiento. Porque ni el sueldo que yo no cobraba de aquí fue a parar a mis compañeros y no le causé ni un euro de gasto en dietas, porque personalmente creía que ya estaba cobrándola desde Madrid por el ejercicio de mis funciones y que si se lo podía ahorrar al ayuntamiento, se lo ahorraba. Así que podemos hablar las veces que queramos, que han subido un 88,5% la partida destinada a pagar a los concejales del equipo de gobierno frente a otras políticas que consideramos que son más necesarias. Porque no intente meter ahí los 750 euros que cobran los concejales que no están liberados, que eso viene en otra partida, aparte, como bien sabe. Gracias. Bueno, yo creo que ya se ha debatido suficiente el tema y
Bueno, yo sí quiero, antes de pasar al siguiente expediente, reiterar el agradecimiento, en este caso, por el trabajo realizado de intervención, tanto por parte de nuestra interventora como por parte de Antonio del Caño, porque también ha gestionado durante muchos meses el trabajo, igual que los diferentes presidentes de las diferentes áreas, así como todos los concejales, que creo que han trabajado de forma concienzuda para conseguir tener ese expediente, que, por cierto, viene por la primera vez que viene en el mes de enero. Quiero decir que vamos acortando distancias, ¿no? Tenemos que decir que es la primera vez, ¿no? Hemos tenido aprobaciones hasta en el mes de abril y la verdad es que creo que ya por fin nos estamos acercando y por lo menos estamos prácticamente en el planteamiento de casi todos los municipios de la provincia de Córdoba. Tenemos que decir que en diciembre solo lo aprobó un ayuntamiento prácticamente de toda la provincia de Córdoba. En este caso era Rute, que siempre lo aprueba en el mes de noviembre, porque su interventor realiza ese trabajo siempre de forma concienzuda y siempre se hace muy rápido. Pero los demás ayuntamientos de la provincia de Córdoba lo han aprobado todos o están empezando a aprobarlos todos los presupuestos. Así que nos seguimos planteando ese reto. A mí la verdad es que únicamente me gustaría, para finalizar, decir dos o tres cuestiones. En primer lugar, bueno, la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo el voto del Grupo Socialista, lo tengo que decir así, no por otra cosa, sino porque creo que el argumento no daba para un voto en contra, daba para una crítica. Y sobre todo teniendo en cuenta que la inversión es un proyecto prácticamente de un proyecto de EDUCI, el cual, pues creo que, como siempre hemos dicho, era un proyecto de corporación en el cual se trabajó muchísimo por parte de nuestro equipo para conseguirlo y sé que también se trabajó durante estos dos años por parte de su equipo en la tramitación del mismo y ahora estamos en fase de ejecución. Es decir, que no entiendo de ninguna manera que si prácticamente la mayor inversión o casi toda la inversión que tiene este proyecto de presupuesto es el nuevo proyecto de ciudad, que es el de los fondos EDUCI, pues se llegue a votar en contra de este presupuesto. Algunas de las cuestiones que sí me gustaría al menos matizar, únicamente en el tema de servicios sociales, sí hacer una referencia. En este ayuntamiento creo que siempre lo hemos hecho así. En los últimos dos años no se subió, no se incrementó, seguramente por la causa del tema del plan de empleo que se tenía. Las partidas de servicios sociales nosotros no lo aumentamos 80, aumentamos en los últimos años de 80.000 euros que había en el año 2011 a los 250 o algo así, que prácticamente es lo que gestionamos hoy en día. Pero sobre todo también tenemos que tener en cuenta que hace relativamente pocos meses, dos o tres meses, prácticamente a finales de mes de agosto, en el mismo momento que la partida de servicios sociales, de contratos sociales, se aminoró, se realizó la modificación de créditos correspondiente con un importe de unos 30.000 euros, nada más que para conseguir tener contratos sociales durante el resto del tiempo. Lo que quiero decir es que esta es una partida que, tal y como el Grupo Socialista había dicho, se puede dotar de más, ha dotado de 20.000 euros más, pero como es natural sigue siendo una partida abierta, es decir, en el mismo momento que haya necesidades en esta materia, sabemos perfectamente que este Pleno por unanimidad va a aprobar las modificaciones de créditos correspondientes, quitaremos donde tengamos que quitar las partidas para que en ningún caso, nunca, nos encontremos con personas que lo necesitan en servicios sociales y que no se pueda dotar por parte del Ayuntamiento por no haber partida. Si se tienen que quitar de cualquier cosa, saben ustedes que se ha quitado antes y se va a seguir quitando de cualquier cuantía. Y de la misma manera, como he dicho, esos 60.000 euros de más los intentaremos sacar del plan de concertación y empleo para realizar ese tipo de contrataciones que no son el perfil que tenemos las personas que van a servicios sociales, que tienen que tener un informe social y que sabemos que es un colectivo muy determinado y que en muchos casos no responde a las necesidades de muchísimas personas que por una situación temporal en temas de materia de empleo o una situación temporal de una crisis o de situación del olivar, como estamos viendo en muchos casos, pues no tienen. Así que la respuesta la tenemos que dar desde otra partida presupuestaria. Y en referencia a la materia que estaban diciendo con anterioridad, tanto del jardín micológico o otras cuestiones, se está hablando mucho con la delegada de la Junta de Andalucía, con la delegada de Agricultura. Saben que han realizado diferentes visitas en los últimos meses, muchísimas visitas, incluso con la universidad,
porque parece que bueno, se está tramitando un proyecto importante con la universidad para ver si podemos darle de verdad una gestión eficiente al centro micológico. En el tema del emprendimiento en micología, como es natural, tendrá que acudir a la misma cuantía que tenemos ahora mismo de emprendimiento de 105.000 euros, que creo que puede ser una cantidad fundamental. Y de la misma manera, con el tema del plan de asfaltado, tenemos una partida abierta de pavimentación. Sabemos que hay muchas calles que se encuentran en muy mal estado y de la misma forma estamos hablando de lo mismo. Intentaremos ir modificando partidas presupuestarias y que todas aquellas subvenciones que nos vengan de fuera o de dentro, intentaremos aplicarlas a esas cantidades. Pero creo que en sí el presupuesto es un presupuesto que está bien argumentado, que creo que es un presupuesto que poco a poco se puede ir desarrollando durante este año, incluso en el año 2021, que seguramente muchas de las cuantías irán ahí, que ustedes conocen todos las modificaciones que se realizan y nos vamos adaptando, porque esto es un presupuesto, como dice la, como su palabra indica, que es un documento vivo, siempre tenemos que tener en cuenta. Un presupuesto no es una imagen fija, sino que se tiene que ir adaptando a lo largo de los diferentes meses. Yo esperaba de verdad tener, no sé si una unanimidad en el presupuesto, creo que es un presupuesto que puede llegar a ser un presupuesto de todos. Tampoco los dos últimos años, excepto algunas partidas que sí tenían un cariz totalmente político, se cambió mucho la estructura presupuestaria, porque creo que se ha adaptado y se ha hecho muy bien por parte de los técnicos y políticos en los últimos años el cómo hacemos los presupuestos. Y ejemplo de ello es que en la mayoría de los presupuestos tenemos una ejecución y además en ingresos, saben ustedes que llegamos a un 97 o 98% de ingresos, es decir, prácticamente calcamos la previsión que se rehace por parte de los técnicos de la que al final se ejecuta, es decir, no es ni mucho menos un presupuesto inventado ni un presupuesto que se dote de partidas como se hacía antes con pólizas de crédito para cubrir aquellos excesos de gastos que no podíamos de ninguna manera hacer. Así que creo que es un presupuesto real, que además va a tener una incidencia importante en materia de empleo, que vamos a trabajar de forma seria en el tema de aldeas, que nos preocupa muchísimo, sobre todo en el tema de la despoblación, y que sobre todo creo que va a conseguir que este año tengamos una gran inversión gracias a los fondos de la IDUSI. Siempre hemos dicho, seguiremos buscando otras administraciones en IDAE, en 1,5% cultural, que esperemos que nos lo dé el Ministerio de Cultura, y sé que en este caso tender la mano a todos, en este caso también al Grupo Socialista que gobierna en España, para que todo eso también sea una realidad, porque tanto IDAE como un medio cultural depende de los ministerios del Gobierno central. Así que yo creo que antes de finalizar quiero agradecer especialmente, pues en este caso a Ciudadanos por su voto y su trabajo, agradecer a todos la dedicación que han hecho, también como natural las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. Y vuelvo a decir lo mismo, espero que durante estos próximos meses sigamos trabajando todos los tres grupos que estamos sentados en esta corporación por el bien de Priego, que creo que es lo que nos interesa a todos. Y entiendo que se entiende aprobado el presupuesto con el voto a favor del Grupo Popular y el Grupo de Ciudadanos y el voto en contra del Grupo Socialista. Y continuamos los puntos del orden del día. En este caso, con el expediente 1875-2020, superior categoría de personal funcionario del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Y tiene la palabra, en este caso, la señora María Carmen Pacheco. Gracias, alcaldesa. Pues bien, como todos sabemos, el acuerdo marco por el que se regulan las relaciones laborales entre el Ayuntamiento de Priego de Córdoba y el personal funcionario que presta sus servicios fue aprobado el 25 de abril. Posteriormente fue modificado en la sesión plenaria de 25 de julio y en el artículo 22 recoge lo que es la movilidad funcional y concretamente en el apartado 6 de dicho artículo se establece que durante el tiempo que el funcionario esté realizando funciones que correspondan a un grupo profesional superior tendrá derecho a percibir la diferencia salarial correspondiente. En el pasado pleno del mes de noviembre, a raíz de la adecuación del acuerdo marco al requerimiento que se nos hizo por parte de delegación, este artículo 22 quedó derogado, quedando como referente el artículo 73.2 de la EBE, donde se recoge la posibilidad por parte de las administraciones públicas de asignar tareas y funciones distintas a las correspondientes de un puesto de trabajo
siempre y cuando resulten adecuadas tanto a la clasificación como el grado o categoría, las necesidades del servicio las justifique y no se produzca merma en las retribuciones y se perciban las indemnizaciones a las que tenga derecho el trabajador. ¿Qué ocurre? Que al no existir actualmente en este ayuntamiento ninguna reglamentación específica en la que se establezcan unos criterios de reparto que amparen este complemento de productividad en caso de desempeño de funciones de superior categoría, se propone a pleno de esta corporación que los funcionarios que realicen funciones de superior categoría perciban la diferencia salarial correspondiente, es decir, que cobren las retribuciones básicas de su puesto de origen y las complementarias del puesto que realmente desempeñen. Esta propuesta pasó por mesa general de negociación el lunes pasado y fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos y de los sindicatos que están representados en dicha mesa general de negociación. Sí, es que estaba consultando en este momento. Este expediente, si bien se aprobó por mesa de negociación, no ha pasado por la comisión correspondiente. ¿Tenemos que ratificar la inclusión? ¿Por Hacienda pasó? Ah, bueno, pero no. Pasó en comunicación. Pasó como comunicación, pero creo que no está dictaminado. Entonces, tenemos que ratificar la inclusión del expediente. Se ratifica la inclusión antes de la votación. Y se entiende aprobado por todos los grupos, tal y como se dijo en la mesa de negociación. De acuerdo, gracias. El número 11... Pasamos al apartado de mociones de los diferentes grupos políticos, expediente 2378. La primera moción es la del Grupo Popular relativo a los jornales agrarios, a la jornada agraria. Y tiene la palabra en este caso Jesús Sánchez. Gracias, alcaldesa. La moción del Grupo Popular para la reducción de jornadas en la campaña 2019-2020 para el acceso al subsidio y la renta agraria. La agricultura representa en nuestra provincia uno de los principales motores de creación de empleo y de desarrollo de nuestro municipio. Dentro de este sector, los 76 millones de olivos que tiene nuestra provincia y el fruto de lo mismo son la principal fuente de generación de jornales y, por lo tanto, la cosecha que cada año marca el devenir económico, social y laboral de muchos cordobeses. No se pueden esconder los malos datos que se prevén en esta campaña 2019-2020, con una reducción de producción en una horquilla entre el 50 y el 70% menos de cosecha respecto a la anterior. Estos son los datos que están dando a conocer organizaciones agrarias y cooperativas en las distintas comarcas de nuestra provincia, lo que sin duda convierte esta campaña como baja. Máximo en algunas zonas, ya de por sí con escasa cosecha, han visto como las consecuencias de las últimas tormentas han provocado casi una pérdida total. En la actualidad estamos a la espera de conocer de forma oficial los datos de aforo que proporciona la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, pero vendrá a confirmar que efectivamente esta campaña no va a generar los jornales que nuestros trabajadores y trabajadoras del campo necesitan para garantizar sus rentas. Esta situación se le une a una conocida crisis de precios que el aceite de oliva está sufriendo, con la especial incidencia durante este año, de lo que hace que en la actualidad no se estén dando los precios que garanticen la rentabilidad del olivar. Estas circunstancias van a provocar que miles de los jornaleros y jornaleras de nuestra provincia tengan imposible llegar a los umbrales mínimos exigidos por la ley para poder tener derecho a subsidio agrario. Y, en consecuencia, pondrá serios problemas al mantenimiento de la economía de muchas familias de nuestra provincia. Además, esta circunstancia podrá conllevar que estas familias tengan que buscar recursos económicos en otros lugares de la geografía andaluza o española y, en consecuencia, agravar nuestra situación de nuestros municipios rurales. El Partido Popular ya ha demostrado en otras ocasiones que es sensible a los problemas de los trabajadores eventuales del campo y cuando se han presentado campañas agrícolas que conllevan reducción de las cosechas, se han adoptado los recuerdos normativos necesarios para que los trabajadores agrícolas no tuvieran que cumplir un elevado número de penadas para poder acceder a su renta o su sitio agrícola. En consecuencia, y en fin de adoptar la medida oportuna a nivel legislativo, creemos necesario que se solicite a la Administración Central la adopción de medidas para garantizar el acceso de los trabajadores agrícolas a su renta. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Priego de Córdoba propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España a reducir de 35 a 20 los jornales necesarios para la campaña 2019-2020 para el acceso a la renta y subsidio agrario. Segundo, instar con carácter de urgencia al Gobierno de España la puesta en marcha de un programa de fomento del empleo agrario especial extraordinario para paliar la falta de trabajo en el mundo rural. Tercero, instar a la Diputación Provincial la puesta en marcha, con financiación propia, de un plan de empleo extraordinario para paliar la falta de trabajo en el mundo rural dentro de nuestra provincia. Y cuarto, dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, a los alcaldes y a la alcaldesa de los municipios de la provincia y a la organización agraria ASAJA, COAG y UPA. Gracias.
Bueno, esta moción se vio en junta de portavoces y creo que hay un apoyo por parte de todos los grupos. Y si quiere una breve intervención por parte de Ciudadanos. Gracias. Sí, como dijimos en la Comisión de Hacienda, pues nos sumamos a esta moción porque creemos que es lo justo. Tenemos que apoyar el sector agrícola, como hemos dicho, para luchar contra la despoblación. Es uno de los grandes ingresos de nuestra economía y últimamente se están viendo muy afectados por el precio del aceite. Por tanto, nos sumamos a esa lucha en la que hoy hemos visto, por ejemplo, en las calles de Jaén salir a muchísimas personas. Nos sumamos a ello y esperemos que pronto tengamos unas consecuencias positivas para este sector. Muchas gracias. Grupo Socialista, señor Malva. Gracias, señora alcaldesa. Del Grupo Socialista suscribimos íntegramente esta moción que presenta el Grupo Popular, porque es igual, es idéntica a la que este grupo presentó en el Pleno de esta corporación el día 30 de noviembre del año 2017, pero se ha cambiado ahora la percepción que tiene el Grupo Popular, porque el 30 de noviembre de 2017 el Grupo Popular en este ayuntamiento, en este salón de pleno, votó en contra de la propuesta que hoy defiende. Decía el señor Carrillo Gutiérrez, según consta en el acta del Pleno, que se trata de una propuesta política necesitada de una reflexión profunda, porque somos la zona más subsidiada de Europa sin que se acometan políticas de empleo activo. Y el grupo votó en contra. Creo que es un tema que nos afecta como territorio, como sociedad global, directa o indirectamente, todos dependemos del campo y el apoyo y la unidad tiene que ser firme en este tema y, por supuesto, a favor. Únicamente quiero aclarar que en esa moción no pedía la reducción de jornada, no, ponía la eliminación total de los jornales, la moción. Sí, mírenlo. Sí, que se elimine el grupo, de los acuerdos. La importancia del sector en Andalucía, reconocer los beneficios del PROFEA, instar al Gobierno de España que apruebe un programa de fomento del empleo agrario extraordinario, instar al Gobierno de España que elimine el número de peonadas necesarias para poder acogerse al sistema. Nosotros nunca planteamos la reducción porque sabíamos que la reducción se iba a hacer como se hizo, a 20 peonadas. Pero no podíamos de ninguna manera aprobar la eliminación de las peonadas, puesto que esto es un requisito básico de la legislación del Plan de Desarrollo Agrario. Esa era la justificación. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo a la reducción, igual que nosotros hemos reducido, y creo que en el Gobierno central, gobernando el Partido Popular y gobernando el Partido Socialista. Pero como estamos casi en el mes de febrero y sabemos perfectamente que estamos con una situación un poco complicada, creo que el momento, y usted lo sabe bien, es en febrero cuando se tiene que aprobar, y por eso hemos presentado las mociones y se han aprobado por unanimidad en todos sitios. Entiendo finalizada la moción, Jesús. Pues entiende aprobada la moción por parte de todos. Gracias. La siguiente moción es sobre el reintegro de participación de los impuestos del Estado, que también lo presenta el Grupo Popular. En este caso, de forma muy breve, lo voy yo a exponer. En este caso estamos hablando de los impuestos del Estado que se estimaron para el año 2017. Como saben, esos ingresos, una vez que entran en los ayuntamientos, pues luego se hace una revisión de la verdadera recaudación que se realiza por parte del Gobierno de la Nación, por parte del Ministerio de Hacienda. La cuestión está en que cuando se finaliza, digamos, la revisión de esos ingresos correspondientes al año 2017, en este año 2019 se dan cuenta, digamos, que la cuantía de la recaudación ha sido menor y se solicita el reintegro de estas liquidaciones que ha percibido en este caso este ayuntamiento y que se han percibido por parte de los ayuntamientos de toda España y que, como natural, fueron superiores, hubo una desviación por parte del Ministerio de lo que creía recaudar y lo que al final se recaudó. La cuantía que le corresponde a nuestro ayuntamiento son 241.909 euros. Pero el problema de todo este tema es que cuando ya ocurrió, porque ya ha ocurrido con anterioridad en los ejercicios 2008, 2009 y 2013, pues lo que se realizó fue una comunicación a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y a través de las reivindicaciones de todos los ayuntamientos, se planteó un aplazamiento a 10 años de esas devoluciones, de forma que no descuadrasen los ingresos de los propios ayuntamientos. El tema es que en este caso
directamente en el en el ingreso último del último trimestre del año 2019, pues ya nos han quitado, digamos, el 50% y nos tememos que o esto se para o el siguiente trimestre nos van a quitar el otro 50%. Se hizo una estimación en la provincia de Córdoba, más de 9 millones de euros, las que le correspondían, 3 millones y pico a la Diputación, 3 millones y pico al Ayuntamiento de Córdoba y después distribuido entre todos. Entonces, lo que se solicita en esta moción es instar de manera urgente al Ministerio de Hacienda a fraccionamiento de reintegro de los saldos de la liquidación negativa de 2013 con los mecanismos ya facilitados en las liquidaciones del año 2013 y de la misma manera que en la Ley de Presupuestos del Estado del año 2020 aparezcan los mecanismos de fraccionamiento en el pago de los reintegros, porque nos tememos que pueden ocurrir en muchos más años y que los ayuntamientos siempre se encuentren con la misma situación. Así que, si es posible que legislativamente lo podamos ver, nos evitamos sustos de este tipo. Así que el posicionamiento por esto de la grupa. ¿El grupo de Ciudadanos? Como ya adelantamos en la Comisión de Hacienda, estamos totalmente de acuerdo. Para que no se sienta asfixiado el ayuntamiento, pues vemos de forma adecuada que se pida el fraccionamiento al Gobierno central. Grupo Socialista. Totalmente a favor. Es decir, y además volvemos a la sensibilidad, ¿no? Los municipalistas que nos sentamos en plenos de ayuntamientos, los ministerios, las consejerías, ven listados, ¿no?, con números de ayuntamientos y las realidades, pues que son bastante más complicadas. Por lo tanto, a favor, y esperemos que sean sensibles y hagan ese aplazamiento. Pues muy bien, muchas gracias. Entendemos aprobado por parte del Grupo Popular esta moción y si no sirve para esta, por lo menos para advertirlo que no pase en un futuro. Muy bien, muchas gracias. Continuamos en este caso con la moción del Grupo de Ciudadanos de apoyo a los órganos constitucionales. De alguna manera también ha sido dictaminada por la Comisión de Hacienda. Tiene la palabra su portavoz. Gracias. Esta moción viene en apoyo a los órganos constitucionalistas y para instar al actual Gobierno de España a no realizar constitucionales y para instar al Gobierno de España a no realizar concesiones a los grupos independentistas. En los últimos días hemos sido testigos de cómo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consumó la humillación que hizo a la democracia española, alcanzando acuerdos con las fuerzas nacionalistas que van en contra de la unidad de nuestro país. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, fue incapaz de aplicar el artículo 103 del reglamento del Congreso de los Diputados, que lo obliga a llamar al orden cuando se atacan a las instituciones del Estado. Es intolerable que en el seno de la representación política de España unos supuestos representantes de la Cámara llamen autoritario al jefe del Estado o que digan que le importa un comino la gobernabilidad de España. En momentos tan complicados para España como el que actualmente estamos viviendo, desde los poderes públicos se están cuestionando pilares básicos de nuestra democracia, como la jefatura del Estado y el Poder Judicial, además de otras instituciones garantes de la transparencia y el buen funcionamiento de nuestros proyectos electorales, como la Junta Electoral. Hemos visto cómo nuestro presidente sigue empeñado en mantener una reunión con Torra, cuando ya ni siquiera es parlamentario del Congreso del Parlamento catalán. En estas circunstancias debemos recordar y reafirmar nuestra obligación como representantes públicos de acatar y respetar la democracia, la Constitución y el ordenamiento jurídico. Por todo esto, le pedimos al Pleno de este Ayuntamiento la siguiente propuesta de acuerdo: que el Ayuntamiento de Priego de Córdoba muestre su apoyo y respeto al ordenamiento jurídico español y a todos los órganos constitucionales, incluidos los de la Jefatura del Estado. Que el Ayuntamiento de Priego de Córdoba inste al Grupo Parlamentario EH Bildu para que su portavoz se retracte de las palabras que contra la corona y nuestra democracia profirió en el Pleno de Investidura del pasado 5 de enero del 2020. Que el Ayuntamiento de Priego de Córdoba inste al actual presidente del Gobierno a no realizar concesiones a los grupos independentistas ni a llevar a cabo la creación de una mesa de negociación institucional entre los gobiernos de España y Cataluña. Y que el Ayuntamiento de Priego de Córdoba inste al presidente del Gobierno a que cumpla su promesa de recuperación
del delito de referencia del referendo ilegal. Bien, gracias. Un turno de intervención del Grupo Socialista. Gracias, señora alcaldesa. Esto es un poco a lo que se refería antes el portavoz del Grupo Popular, los que se hablan estos temas. El Grupo Socialista cree más necesario, en el Ayuntamiento de Priego, cree más necesario hablar de la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Priego y no entrar en estos debates en el pleno de un ayuntamiento. Así que abstención. Gracias, Grupo Popular. Sí, bueno, yo en contra de lo que dice el portavoz del Partido Socialista, creo que es una moción importante y creo que es una moción importante porque al final nosotros venimos a hablar aquí de las cosas que le interesan a nuestros ciudadanos y cualquiera que esté en la calle, cualquiera que hable, esté en una reunión, aparte pues, de los temas de Priego, aparte del desarrollo de nuestra ciudad, es un tema en el que se habla todos los días. Me llama la atención que el Grupo Socialista se altere con una diferencia de previsiones de ingresos de la entrada al castillo de 18 a 20 a 30 a 40 mil euros y no tiene importancia para este ayuntamiento acuerdos con Bildu. Le recuerdo, señores del Partido Socialista, que ustedes son socios de los que defienden a ETA, que ustedes son socios de los independentistas catalanes, que no pasa nada, lo han decidido así, tienen el apoyo de los españoles. Pero eso no quiere decir que eso no sea importante para nuestra ciudad, porque ese gobierno de España está gobernando nuestra ciudad, está gobernando a nuestros ciudadanos y nos está gobernando a nosotros. Con lo cual, evidentemente, nosotros apoyamos uno por uno los puntos de esta moción y no solo, sino que agradecemos que se haya traído para que también nuestros ciudadanos de Priego, que en el día a día hablan de estas cosas, sepan qué posicionamiento tiene este ayuntamiento con respecto a eso, aunque sea en contra del Grupo Socialista. O pues, abstención. Por favor. Es que no he entendido lo que ha dicho al final. Digo, ¿has dicho extensión o algo? Vale. Bueno, pues se entiende aprobada esta moción, en este caso con la abstención del Grupo Socialista. La siguiente moción es del Grupo Socialista, relativa a la prevención de juego patológico. También fue dictaminada en Hacienda. Con el voto a favor ya del Grupo Socialista y Grupo Popular y la abstención de Ciudadanos. Y tiene la palabra el señor Musach. Buenas noches. Cuando nos planteamos hacer esta moción sobre la prevención del juego patológico, nos salió una moción de casi 20 páginas, porque hay muchísimos datos y hay muchísima legislación al respecto y hay mucho drama también al respecto. Lo dividimos, al final nos quedamos con dos, una mucho más emotiva y otra mucho más pragmática. Me voy, con el permiso de todos vosotros, voy a hacer la más pragmática y más lenta, porque si no hablaríamos de la Constitución, del Estatuto de Andalucía, del porcentaje de personas que están jugando con esta enfermedad, la lacra social que representa, la familiar, económica y también personal. La edad cada vez es menor la edad de los jugadores patológicos, estamos hablando de los 19 años, pero en muchos casos es gente muchísimo menor, y las tecnologías que hoy en día nos permiten o no nos ayudan a poder solucionar ese tipo de enfermedad. Yo, con vuestro permiso, voy a abstenerme de leer toda la parafernalia de la exposición de motivos y me gustaría llegar directamente a los acuerdos, recordando que esta enfermedad afecta a muchísimas personas y todos nosotros conocemos a alguien o ha pasado por esta circunstancia que ha padecido este tipo de enfermedad. Los acuerdos que presenta el Partido Socialista al respecto de esta moción son los siguientes. Instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha con carácter urgente una ley que garantice evitar el acceso a las personas menores de edad a las casas de apuesta, aumentando las sanciones y los controles. No autorizar ninguna casa de apuesta a menos de 500 metros de un centro educativo, deportivo o de ocio juvenil y que no haya una distancia inferior a 250 metros entre diferentes casas de apuestas. Instar a la Junta de Andalucía a la creación de una estrategia andaluza para la prevención de la ludopatía, con campañas en escuelas y con actuaciones en ámbitos deportivos. Instar a la Junta a que mejore las pasarelas de validación de las páginas online para garantizar que las personas que juegan sean mayores de edad. Lo de la validación de las páginas online se refiere al poder acceder a jugar a través de las diferentes tecnologías de hoy en día.
instar a la Junta a modificar la ley 18/2007, donde para que la radiotelevisión andaluza y sus sociedades filiales no emitan publicidad y no admitan comunicación comercial que directa o indirectamente promuevan el juego online, los salones de juego o las casas de apuestas, independientemente del tipo de horario o del tipo de programación. Por otra parte, instar al Gobierno de España a aprobar una regulación de la publicidad del juego de azar y apuestas online de ámbito estatal, similar a la que existe hoy en día al referente al tabaco y al alcohol. Impulsar una comisión interministerial de estudio y control de las buenas prácticas en materia de juego, tanto online como presencial. Y, por lo que la parte que nos corresponde a nosotros, a Pliego de Córdoba, a nuestro municipio, solicitamos el compromiso de este ayuntamiento a elaborar una ordenanza reguladora de establecimientos dedicados a apuestas, juegos de azar y recreativos en el término municipal, con el objeto de regular el emplazamiento de los establecimientos dedicados a apuestas, juegos de azar y recreativos en el término municipal, así como de la publicidad y de las apuestas por Internet en la vía pública. Analizar, en el marco de revisión del PGOU, las posibles limitaciones urbanísticas a la implantación de locales de apuestas en las inmediaciones de espacios frecuentados por la infancia, adolescencia y la juventud, como los centros educativos, culturales, educativos y juveniles. Como sabemos, en Priego tenemos la mala suerte de tener dos salas de juego muy cercanas, incluso diría en el límite legal, cerca de un centro educativo. Establecer al amparo de la normativa vigente un límite en la apertura de casas y locales de apuesta, fijando para ello tanto una radio por número de habitantes como una distancia mínima entre cada uno de los locales. En ese sentido, el Ayuntamiento insta a la Junta de Andalucía que, al igual que pasa con el gremio de las tabacaleras o farmacias, limite la apertura de las casas de apuestas físicas mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación o por núcleos de población para frenar así su expansión. Es un poco la redundancia de la que hablábamos antes en el punto que se refería al Ayuntamiento. También desde el Ayuntamiento, y esta quizá es la que más podemos identificarnos como ciudadanos, es poner en marcha una campaña de publicidad institucional de sensibilización, concienciación y formación para prevenir problemas de adicciones y ludopatía, en colaboración con las asociaciones locales que forman parte de la Mesa contra las Drogas y demás colectivos que quieran sumarse a esta iniciativa, y que se difundiría a través de los medios y sistemas municipales de información con el fin de sensibilizar y concienciar sobre esta grave enfermedad. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de métodos precede o teorías mucho de sensitivo cognitivas que puedan ayudarnos a enfocar este problema hacia la población. Esas campañas estarían dirigidas sobre todo a jóvenes, familias, comunidad educativa, asociaciones, personal técnico municipal y población en general. Regular también la eliminación de cualquier cartelería del mobiliario urbano o del espacio público de este tipo de establecimientos, ciñéndose exclusivamente a los carteles del propio local, incluyendo únicamente el nombre y sin ningún tipo de publicidad, así como prohibir cualquier tipo de publicidad de juegos y apuestas en cualquier evento deportivo o cultural celebrado en Priego de Córdoba en una infraestructura pública municipal o que cuente con algún tipo de patrocinio público. Y esta es la última y quizá la más sensible para mí, que es reforzar la formación de la policía local de modo que se familiaricen con las infracciones más habituales relacionadas con las apuestas y el juego, particularmente en el acceso de menores de edad, personas incapacitadas legales y personas con el acceso al juego totalmente restringido. Muchas gracias. Muchas gracias. Turno de intervención, el Grupo de Ciudadanos. Gracias. Creo que es una moción en la que todos podemos estar de acuerdo porque es un tema bastante sensible. De alguna manera tenemos que erradicar esta forma del sector del juego que cada vez está teniendo más personas adictas. Lo que yo sí quiero comentar es que el jueves día 9 de enero en el Parlamento de Andalucía se consolidó en el decreto ley 6/19, por el que se modifica la ley 2/1986 del 19 de abril del juego y la apuesta en Andalucía. Aquí se endurece el régimen sancionado para conseguir mayor eficacia en el control de acceso a los establecimientos bajo el principio de tolerancia cero
a la entrada a este tipo de locales de menores y personas incluidas en el registro de control, ¿vale? Por lo que ahí el primer punto ya estaría recogido. En el punto 4 también me gustaría que no solamente se instara a la Junta a que no se hiciera propaganda del juego, sino que también se hicieran campañas de prevención. Instar para que la Radio Televisión Española Andaluza o los entes relacionados con ella pues puedan hacer campañas de prevención. Por todo ello, que creo que es un tema en el que todos estamos de acuerdo, mi voto es a favor. Bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, señor Guzmán. Gracias, alcaldesa. Bueno, poco más me queda que añadir a lo que han dicho tanto por parte del Grupo Socialista y del Grupo de Ciudadanos. Es verdad que es un problema que padecen muchos de nuestros jóvenes y es una auténtica pena ver a gente tan joven, como bien ha dicho Tony, porque la edad de acceder a los juegos, tanto en apuestas online, bingo o casino, pues cada vez es una edad más pequeña. Me sumo, que lo tenía yo en mi argumento también, lo que ha dicho la portavoz del Grupo de Ciudadanos, el decreto ley 6/2019, en el que se endurecen las infracciones, tanto de permitir el acceso a menores a los establecimientos, como no cumplir los horarios de apertura y cierre. Esas dos infracciones pasan de graves a muy graves, llegando, creo que a la cuantía de la multa, hasta 300.000 euros. Así que me sumo a lo que han dicho tanto el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos, por tanto, el sentido del voto a favor. Tiene la palabra para cerrar la moción el señor Musacho. Pues agradecer tanto a Ciudadanos como a Partido Popular el apoyo a esta moción, porque creemos que sigue siendo una enfermedad que hace mucho tiempo que está implantada en nuestro país y tenemos que intentar, por lo menos, eliminarla. Es imposible, porque las enfermedades cuestan mucho de eliminar, a pesar del apoyo que podamos darle los amigos, familiares de toda esta gente. De todas maneras, os agradezco vuestro apoyo y muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Yo creo que es una moción muy interesante. Lo estuvimos planteando en la Junta de Portavoces. Creo que es un tema muy serio, que además hace años hubo una asociación en Priego que se movió muchísimo en este ámbito y que después, pues por desgracia, poco a poco se fue diluyendo, porque había muchas otras asociaciones y la verdad que se diluyó el tema. Pero creo que ellos tomaron la primera iniciativa y no podemos dejar este tema, que creo que nos preocupa muchísimo y que está entrando muchísima gente joven en un tema que la verdad es que muchas veces la desgracia de su propia vida, de su propia familia. Así que agradecemos la moción, porque creemos que en sí es una moción muy interesante. Así que se entiende aprobada esta moción. Y pasamos a la segunda parte, información y control. Felicitaciones, agradecimientos y pésame. Y yo, como antes he metido la pata en una cosa, así que por lo menos sé que no es por protocolario, pero en este caso sí por mi parte como información. Antes he agradecido a todo el mundo el trabajo, a todos los portavoces, menos al que en realidad ha ejecutado el presupuesto, en este caso que es el presidente de la Hacienda. Así que por mi parte agradecerle el trabajo y también la infografía que nos ha ayudado a seguir el presupuesto. Y mi disculpa en este caso al concejal de Hacienda. Se ha decidido al Grupo Socialista, al Grupo de Ciudadanos, a todo el mundo, menos a él. Así que disculpa por mi parte. Comenzamos el turno de felicitaciones. En primer lugar, a todos los nuevos alcaldes de barrio elegidos por su vecino el pasado 17 de enero. Esperemos que tengamos una relación fluida con ellos y sobre todo que ayude mucho en el trabajo con la aldea. En segundo lugar, porque también se nos olvidó la vez anterior, en este caso el agradecimiento, la felicitación, creo que en nombre de la corporación, el trabajo de Antonio del Caño en la labor de intervención durante 9 años en este ayuntamiento, que esperamos, felicitamos a Ana Belén, en este caso a la señora interventora, pero no felicitamos al que había estado de intervento durante los últimos 9 años. Al equipo femenino de tenis de mesa, el Hotel Museo Patria Chica, por su victoria en el Campeonato de Andalucía en la categoría absoluta. Antonio Navas, por su fichaje como entrenador de baloncesto del equipo masculino Ciudad de Córdoba. A la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, por la campaña que realiza anualmente con la comunidad educativa relativa a accidentes y a seguridad. Fruto de esto, pues han recibido además una placa de agradecimiento por parte del Colegio Camacho Merendo. Ángela María Jiménez Hinojosa, por haberse proclamado ganadora de la 37 edición del Festival de la Canción Infantil.
a los organizadores de este festival, que han dado continuidad a un proyecto importante durante más de 37 años. A la Mancomunidad de las Subbéticas por el amplio programa de actividades presentado en Fitur 2020, que ha trabajando actualmente por el desarrollo turístico de nuestra comarca. A las marcas de los AOVE de la comarca, de nuevo Canolif y Picur y Hispasur Gold, también de Canolif. Y a Cruz Roja, Protección Civil, Policía Municipal y demás voluntarios por su labor realizada en la cabalgata de Reyes. Igualmente, en el capítulo de pésame, a Carmen García García, alcaldesa pedánea de Genilla, por el fallecimiento de su esposo. A doña Lola Corpas Nieto, directora del Centro de Salud, por el fallecimiento de su madre. A Ana Lidia Ortega, trabajadora del área de Bienestar Social, por el fallecimiento de su padre. A Ana Gutiérrez Huete y a Virto González Pulido, trabajadores del área de Cultura e Informática, por el fallecimiento de su padre y de su suegro, respectivamente. A Mercedes Sillero Muñoz, nuestra compañera, por el fallecimiento de su suegro. A Antonia Cumplido, trabajadora de la Bienestar Social, por el fallecimiento de su suegro. A Conchi Valverde, trabajadora de la Juventud, por el fallecimiento de su cuñada. Y a la familia de Fina, la limpiadora de Conservatorio de Pliego, a su familia, en este caso, por su fallecimiento en accidente de coche. ¿Alguna cuestión más en felicitaciones o en pésame? Correspondencia y comunicaciones, no tenemos ninguna cuestión. El control del decreto de alcaldía se realizó en la Comisión de Hacienda correspondiente, lo han estado viendo, y pasamos al punto de ruego y preguntas. ¿Turno de ruego y preguntas? Señor Muset. Está bien, está bien. Hola de nuevo. Primero, transmitir el ruego de un ciudadano, me referiré a usted, concejal de Infraestructuras y Obras, referente a que una solicitud que ha hecho de un paso de peatones en la calle La Noria. Una solicitud presentada el 15 de octubre y no se ha dado respuesta. Además, también solicita que se le dé un arreglo al pavimento de esa calle, porque está llena de baches y a veces, sobre todo para la gente mayor, es difícil cruzar y por un lado o por otro. Es la zona de la calle Noria con calle Cañada. Y después un ruego o transmitir una serie de quejas que me han llegado, o nos han llegado en este caso, sobre el mal funcionamiento de las barreras del aparcamiento de las nuevas barreras que se han instalado en el Palenque. Con respecto al funcionamiento de la barrera del Palenque, bueno, es un mecanismo que es complicado, es nuevo. Yo estuve con ellos y me comentaban que, bueno, simplemente tienen que ir adaptando. La máquina daba problemas de que se comía los tickets. Bueno, están trabajando en ello, en el software, y entiendo que el rodaje que vayan haciendo. De hecho, ellos se comprometieron a que si no conseguían ponerlo en marcha, las cambiaban. Pero bueno, los técnicos de la empresa que la suministró aseguraban que era simplemente ir ajustando un poco todo lo que al control y todo lo que son las máquinas. ¿Vale? Estaremos pendientes. Gracias. Aprovechar con el permiso de la señora alcaldesa, porque nos han pedido desde la máquina que expliquemos una cosa muy clara, y es que la máquina saca el ticket y lo corta. Desde la empresa, perdón, es que la máquina saca el ticket y lo corta. La gente, al tirar de él, rompe la continuidad del rollo y atasca la máquina. Entonces, eso cuando pasa cualquier hora normal, va el operario, lo arregla y punto. Pero cuando pasa en hora de punta, pues se produce un atranque y se produce una rotura. Entonces, lo que le pedimos a la persona es cuando le den al botón del ticket, reconozca la matrícula, que deje que la máquina le dé el ticket, que no tiren. Ya está. Gracias. Es que se pongan instrucciones. Bueno, continuamos. Tú no hay otra pregunta. Sí. Señor Sánchez. Buenas noches, gracias, señora alcaldesa. Ha hecho antes alusión nuestro portavoz al tema de las citas médicas, que he visto que han puesto cara de sorpresa a algunos compañeros de la corporación. Y bueno, aquí tengo una captura de pantalla de esta mañana para el día 7 de febrero. Entonces, bueno, según el sistema de vigilancia de la gripe a nivel nacional, no estamos en pico. No quiero pensar lo que puede pasar cuando pasen 8 o 10 días y venga el pico gordo de la gripe. Entonces, bueno, como un tema que creo que nos importa también a todos mucho, pues quería aquí hacer un,
un ruego de que, por favor, de que veamos a ver de qué manera se puede un poquito agilizar el tema, ¿vale? También de esto viene luego después, claro, por un mensajito, si no le viene bien, acuda al centro de salud, colapsamos la urgencia, en fin, es la pescadilla que se muerde la cola y bueno, ahí lo dejo. Gracias. Vamos, tiene toda la razón del mundo, vamos, que yo pedí una cita y me mandó también 2 semanas, vamos, que no, que estamos todos. Y luego acudimos al centro de salud y lo que estábamos diciendo. Así que a ver si agiliza la situación de la cita y además se lo comunicamos también a la directora del centro. Nos dijo que estaban teniendo problemas con el tema de las citas, pero vamos, totalmente de acuerdo y estaremos además a la delegación para que solucionen el tema. Como dice, esperemos que no venga una gripe gorda. Por cierto, nuestro compañero Pablo ya está con gripe, así que vamos, esperemos que no. Continuamos, en turno de ruego de preguntas. Buenas noches. Yo quería hacer un ruego para que desde el Ayuntamiento de Priego se inste a la Junta de Andalucía que solucione, por favor, de forma urgente y definitiva el problema de la limpiadora de los institutos, que, como sabéis, después de la huelga, después de desconvocarla, empezar a trabajar, siguen sin darle solución, siguen sin cobrar y sin previsión de que lo hagan a corto plazo. Entonces, aprovecho también para manifestar desde el Grupo Socialista nuestro apoyo a todas las afectadas. Muy bien. Apoyo que continuamos todos los demás. En la última reunión, como bien sabe todo el mundo, pues estaban organizando, digamos, el mecanismo administrativo de sustitución. Todos los que conocemos la Administración sabemos perfectamente que eso no se hace en uno ni 2 días. Se dieron un plazo de 2 semanas, esta semana siguiente creo que cumple y ya están amenazando de nuevo la huelga. Yo sé que por parte de la delegación, Carni estuvo llamando esta mañana y le estuvieron diciendo que iban a intentar a lo largo de esta semana finalizar el tema. Yo espero y deseo que sea así porque al final el problema, como siempre digo, lo terminamos teniendo los propios ayuntamientos y los concejales, que a los que vienen los padres y los alumnos, no otra cosa. Así que esperamos de verdad que se solucione. Continuamos. Un ruego que, por favor, si se puede, que se mantenga cuanto antes una reunión con la Junta de Andalucía para el tema de dependencia, sobre todo en las resoluciones que han sido aprobadas, porque, como estamos viendo, han pasado de 120 días, que era lo que más o menos estaba previsible, y siempre era un poquito más, de ese tiempo desde que te venía la resolución aprobada con tu grado de dependencia y se prestaba el servicio, van por 621 días y a mí hay varios ciudadanos de Priego y me consta también que en Servicios Sociales se ha hablado de este caso con el concejal, de que hay una persona en particular que lleva desde septiembre de 2018, donde se la aprueba. La prestación deberían habérsela puesto en enero del año pasado, estamos en enero de 2021 y sigue sin que ese grado esté… 20, perdone. Es que me he saltado 2019. 2019 tendría que habérsele puesto en enero de 2019, estamos en enero de 2020 y siguen sin prestársele el servicio y me temo que son muchísimos más los ciudadanos que están en esta misma situación. Así que… Y luego otro ruego, más que el concejal, quizás que sea el que explique, porque hay muchos ciudadanos también que me preguntan o que tienen todavía la duda de lo que es la ayuda a domicilio municipal, la que en un momento en que un ciudadano tiene un accidente de cualquier tipo o una intervención quirúrgica, el ayuntamiento le puede prestar ese servicio. Confunden mucho lo que es la ley de dependencia con la ayuda a domicilio municipal. Y en ese caso, si acaso, pues que el concejal explique un poco más cómo se le puede… para que sepan también la gente lo que es, si no, vamos, lo que he dicho, pero por no cortarte a ti, ¿no? Sí, es verdad que por mucho que se explique, se tiende a confundir mucho lo que es la ley de dependencia, que la debe de establecer la Junta de Andalucía, con la ley de ayuda a domicilio, que es lo que establecemos desde Servicios Sociales. Sí, es verdad que allí en Ventanilla se le ofrece toda la información, pero sí, por así decirlo, aclarar a las personas que la ayuda a domicilio municipal… Primero, es muchísimo más ágil, si bien es un periodo de horas al día más corto y lo que se basa básicamente en la persona que la solicita, sí, básicamente ayudarla a levantar, a asearla o a acostar o lo que sea más vital y necesario. Y la ley de dependencia, el trámite por desgracia es mucho más largo y sí puede llevar una contraprestación económica a algún afiliar o a un familiar o dependiendo del grado de dependencia puede ser
un centro de día, una residencia, prestación económica o de otra manera. Pero de todas maneras que a todas las personas que tengan la necesidad, que por favor que acudan allí a Ventanilla, que le van a dar el impreso donde tiene toda la documentación necesaria para la ley de dependencia y le van a dar el impreso donde tiene toda la documentación necesaria para la ayuda a domicilio municipal. Solamente eso, hacer hincapié en las personas dependientes que tienen el grado reconocido y que no se les está prestando el servicio. Son más de un año lo que llevan esperando muchísimas personas ya en nuestro municipio. Gracias. Sí, señor. Sí. Bueno, quería comenzar del Grupo Socialista haciendo y agradeciendo a nuestro compañero Juan, que ha sido pedáneo de la aldea de la Concesión durante muchísimos años, pues toda su entrega en beneficio de sus vecinos durante todos estos años. Quería preguntar, en este caso lo firma la alcaldesa, pero supongo que se lo han puesto a la firma, ¿por qué el presupuesto prorrogado de este año se firma el día 14 de enero y no antes de que acabe el ejercicio? No lo sé, yo lo he firmado cuando me lo han puesto a la firma, vamos, no otra cosa. ¿Por parte de la señora interventora? Porque hay que tramitarlo, hay que mirar que se prorroga, que no, y tarda un tiempo, unos días. Bien, no, la ley se prorroga directamente, sí, todos los años el presupuesto se prorroga antes de que acabe el ejercicio, teniendo en previsión de que no se va a aprobar el siguiente, eso se sabe unos días antes de acabar el ejercicio. Por lo tanto, es que nos ha llamado la atención porque ha estado 14 días, del 1 al 14 de enero, que el ayuntamiento, por ley, el presupuesto estaría prorrogado, pero el documento, la resolución de la alcaldía, se firma 14 días después. Entonces, nos ha parecido muy llamativo y queríamos preguntar qué motivo había habido excepcional para que esto haya ocurrido. Ha sido un despiste o se ha pasado, seguramente. Bueno, simplemente queríamos hacerlo costar. Y después, en este caso, una reflexión, ruego en este caso al delegado de turismo, que se ha celebrado Fitur, y si recordará, el año pasado, pues las cositas que dijo usted aquí en el pleno, no hace falta repetirlas, y se ve que este año sí le parece a usted bien y hacer promoción, y en este caso, pues gastar dinero en Canal Sur, en el diario Córdoba, en La Razón, para que los entrevisten a ustedes en Madrid. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque ya le digo, donde se lleve el nombre de Priego, bien está. Pero el año pasado le parecía a usted fatal y este año pues se ve que le ha parecido bien que lo han contratado. Como ya le digo, nuestro grupo está a favor de la promoción que se haga de Priego. Simplemente era una reflexión. Y una pregunta que está siendo mucho más seria, en este caso a la alcaldesa y al delegado de Servicios Sociales. No sabemos qué problema está habiendo con la renta mínima. Especialmente personas que están en situaciones muy, muy, muy extremas, muy, muy extremas, y la ayuda llevan pedidas muchísimo tiempo y no la están resolviendo. El ayuntamiento no tiene otros recursos para poder ayudarle y la verdad es que no entendemos qué está pasando y si le ha llegado o han tenido ustedes alguna reunión, porque como bien saben, la ley establece que en casos extremos, en 5 días desde que se solicita la renta mínima, tienen que estar resueltos los casos. Y en este caso, en un caso concreto, estamos hablando de bastante tiempo y no se ha resuelto. Bueno, el tema de la subrogación, del tema de la prórroga, tampoco puedo responder nada. Se prorroga automáticamente ya en la firma de la resolución, que no la han puesto la firma. El tema de Fitur, sí le doy la palabra al concejal de turismo. Una reflexión solo. Bueno, reflexiono yo también. como se dice en el argot deportivo, señor Mármol, me la ha puesto usted votando, porque yo no recordaba jamás, he criticado que un político asista a Fitur. ¿Que un político asista a Fitur y lo he criticado yo? Bueno, como digo, me la ha puesto usted votando porque usted, lo que yo le reclamé el año pasado era en qué se había gastado
el señor Mármol el dinero de la promoción turística de Priego vinculada a Fitur. Y yo recuerdo una frase que dije que se había gastado en el autobombo personal. Si usted ve la publicidad que se ha hecho en Diario Córdoba, en La Razón, y en La Razón, ya está, no hay nada más, ningún medio de comunicación, han sido reportajes sobre Priego, sobre el castillo y sobre nuestro barroco. La diferencia, si usted, por eso digo que me pone votando, es que le invito a los preguenses que estén ahora mismo con una conexión, que vean la publicidad de Fitur del Diario Córdoba de enero del año 2019 y descubran quién aparecía en la fotografía. Era una entrevista al nuevo alcalde. Es decir, la diferencia entre gastarse 1.000 euros en promocionar la ciudad y gastarse 1.000 euros en promocionarse uno mismo es lo que quizás yo reclamé. Es verdad que en Canal Sur, ahí sí se lo reconozco, Canal Sur te ofrece una entrevista a pie de stand. Bien, la diferencia entre una entrevista a pie de stand en la que uno tenga la oportunidad de hablar de su municipio, está hablando de su municipio, a una página del diario. Pero bueno, si la risa del Partido Socialista, que ponga la gente en Google en la entrevista y verá la diferencia entre una cosa y otra. No voy a justificar esa risa. Simplemente para corregirle, porque está bastante feo mentir, este ayuntamiento el año pasado no gastó dinero en Diario Córdoba en Fitur. Y no sería porque no llamaron veces, porque bien sabéis cómo llaman. Así que le ruego que no mienta en este pleno, porque el Ayuntamiento de Priego el año pasado en Fitur no gastó ni un euro. Y si ha salido esos spots de promoción, era hacerle una entrevista a usted, otra entrevista a la concejal de Cultura, que no entendíamos tampoco bien el papel que hacía allí, que le hemos pagado todos que estuviese. Hemos visto después por la historia de la denominación de origen, pues lo que hacía. Pues por eso le digo que nos parece bien toda la promoción que se haga, pero lo que el año pasado le parecía fatal, este año lo está haciendo usted y además con creces. Bueno, la verdad es que hemos terminado con las reflexiones personales. Ya está. No, yo tampoco me quiero decir que me acuerdo que me decía usted que yo salía, yo no salgo nunca. Quiero decir, cuando me llaman de turismo digo que promocioné la ciudad, no me siento yo haciendo una entrevista. Pero con independencia de esto, la última era sobre la renta, que sí creo que además es un tema bastante más serio, ¿no? El tema de la renta es un tema que me preocupa mucho, pero ahora y antes, ¿eh? Quiero decir, yo he visto resoluciones con este gobierno y con el anterior, y yo, como digo, de 7, 8, 9, 10 meses, hablando de familias que están en situación muy complicada, ¿eh? Y sí, no, hombre, no me diga usted, señora Mantas, que le puedo poner ejemplo y sí. Oh, señora alcaldesa, disculpe que las que son de trámite ordinario estaban tardando, son casos urgentes, las especiales. Pues vamos a solicitar cuáles son, vamos a solicitar las que hay y solicitaremos un informe por parte de la consejería a ver qué es lo que está ocurriendo. Y además los casos que son, si es que tienen algún problema de trámite administrativo o qué es esto. Porque la verdad es que la tramitación muchas veces ha sido terrible, ¿eh?, en las resoluciones que nos dan de la consejería. Así que vamos, lo solicitaremos y preguntaremos qué es lo que ocurre. ¿Alguna cuestión más? ¿Nada más? Pues nada, muchas gracias y se levanta la sesión.